Comenzamos con esta reflexión que es la formación no es llenar un cubo sino encender un fuego. Es decir, nosotros no pretendemos, porque además eso es muy difícil, el mundo de la investigación puede tener una complejidad bastante alta desde el punto de vista metodológico y entonces, como decía antes, no es fácil que un investigador sea autosuficiente, porque eso requiere muchos años de estudio y sobre todo también muchos años de experiencia. Generalmente el clínico que está trabajando no tiene tiempo de eso, pero el que no tenga el cubo lleno no es imprescindible, no es problema para que él pueda hacer investigación. Lo importante es encender este fuego, y encender este fuego es entender que la pelota de la investigación está en nuestro tejado, somos nosotros los que tenemos que hacer la investigación, porque nosotros somos los que conocemos los problemas y conocemos las cosas que hay que mejorar, y para mejorar las cosas, para atender mejor a los pacientes, es necesaria la investigación. Por tanto, lo que pretendemos en este momento es encender ese fuego, y después las herramientas necesarias para que el cubo se vaya llenando pues las iremos prestando, sobre todo pues también a través de la Oficina de Apoyo a la Investigación. ¿Qué es la investigación? Pues esto ya todos lo conocemos, es simplemente aplicar el método científico para responder preguntas importantes en el campo, en nuestro caso, de la atención primaria. La investigación es un proceso circular que nos vamos a detener un poquito en este esquema porque es importante. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta de investigación, por ejemplo, podría ser esta: si una terapia mejora más a los pacientes con ACV que el tratamiento habitual, cuando nosotros nos planteamos algo de ese tipo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el conocimiento previo existente, es decir, revisar en este cajón, que es el cajón de la evidencia. Prácticamente ninguna investigación parte de cero, todas las investigaciones deben apoyarse en lo que ya se sabe de eso. Por tanto, la primera tarea que tiene un investigador cuando tiene una pregunta es saber buscar en este cajón y encontrar lo que haya allí. Vamos a dedicar hoy un tiempo a hablar de este asunto un poco más adelante. Una vez que se ha buscado en este cajón, entonces ya se tiene claro qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe sobre el problema del que estamos tratando y si merece la pena o no seguir adelante y por qué camino seguir adelante. Entonces, una vez que eso se tiene claro, viene la parte de que hay que diseñar un estudio. Ese estudio tendrá unas determinadas características. Primero habrá que redactar el proyecto, ese proyecto tendrá que pasar por la aprobación de un comité ético, etc. Y una vez que todo eso esté ok, pues ya pasaremos a la recolección de la información, a los datos, la base de datos, el análisis estadístico de los datos y finalmente las conclusiones que podamos sacar acerca de esos datos. Esas conclusiones simplemente serán una respuesta a esta pregunta que inicialmente nos habíamos hecho. El proceso no termina aquí, sino que una vez que ya se tienen estas conclusiones, pues hay que publicar este trabajo, porque es la única manera de que pueda ser incorporado a este cajón de la evidencia para que sucesivas investigaciones, cuando busquen en el cajón, pues encuentren también nuestra investigación y hayan podido aprovecharla. Por tanto, nosotros, cuando hacemos investigación, lo que nos interesa es que nuestra investigación, además de hacerla, pueda tener la suficiente interés y la suficiente calidad como para que pueda ser publicada y pueda aparecer en este cajón de la evidencia, porque si es una investigación que se queda sin publicar por falta de interés o por falta de rigor metodológico, pues entonces sencillamente no servirá prácticamente para nada y no hará avanzar este círculo, esta rueda del conocimiento científico. De tal manera que cuando nos planteamos hacer una buena investigación, que es lo que todos queremos, hacer una investigación pero que sea buena, hay tres ideas centrales.
La primera es que necesitamos una pregunta relevante. ¿Qué es una pregunta relevante? Pues es algo que trate sobre un problema importante y segundo, que no esté suficientemente estudiado. Es decir, que cuando hemos buscado en el cajón de la evidencia hemos visto que hay todavía asuntos por resolver. Esto sería una pregunta relevante. Y esa pregunta debe ser respondida de forma científica, quiere decir, utilizando un método científico apropiado. Fijaros que en esta primera cuestión, esto es tarea del investigador. El investigador es el que tiene que tener la capacidad de saber cuál es una buena pregunta de investigación. Y esta otra parte de aquí es para lo que va a necesitar ayuda. Esta es la parte metodológica a la cual nosotros le podemos echar una mano. La segunda reflexión es que se puede investigar aquello que se puede medir. Investigar es medir. Investigar es observar la realidad, medirla, transformarla en números y a partir de esos números sacar las conclusiones necesarias. Por tanto, nosotros primero deberemos disponer de estos instrumentos de medida para poder estudiar las cosas y deberemos saber manejarlos. Y segundo, tendremos que contar con instrumentos de medida fiables, correctos, que no produzcan sesgos y que realmente esa medición que nos estén dando sea correcta. Porque, y pasamos a la tercera idea, lo fundamental es la calidad de esos datos. Nosotros cuando hacemos una investigación al final lo que tenemos es unos datos, unos números metidos dentro de un ordenador y esos datos son los que nos están diciendo qué es lo que pasa. Si esos datos son incorrectos, si esos datos están sesgados, quiere decir que estamos interpretando una realidad que no existe. Estamos interpretando algo que se aparta de lo que realmente ocurre. Por cierto, esto que ocurre realmente nunca lo conocemos porque los instrumentos de medida son fiables siempre hasta cierto punto. Así que, pregunta relevante, método científico apropiado, instrumentos de medida y calidad de los datos de que dispongamos. ¿Y qué es lo que podemos investigar? Pues la lista de cosas que podemos investigar es enorme, como os podéis imaginar, pero básicamente podríamos dividir estas preguntas de investigación en dos grandes grupos: las preguntas de tipo descriptivo y las preguntas de tipo explicativo. Las preguntas de tipo descriptivo son todas aquellas que simplemente nos dicen cómo son las cosas o qué es lo que está pasando. Y podríamos poner montones de ejemplos, cómo son los factores de riesgo de una enfermedad, cómo están funcionando unas pruebas diagnósticas, qué características clínicas tienen los pacientes, qué tipos de patologías estamos atendiendo, qué tipos de tratamientos, qué calidad de vida tienen los pacientes, cómo cambia cualquiera de estas cosas a lo largo del tiempo. Todas estas preguntas de tipo descriptivo es la mayor parte de la investigación que hacemos. Si nos ponemos a revisar las comunicaciones a un congreso o los artículos que se publican en las revistas que más habitualmente consultamos, la mayoría de la investigación que hacemos desde atención primaria, me estoy refiriendo, es de este tipo. Este tipo de investigación es imprescindible, pero lo que pasa es que no nos podemos quedar aquí. Es decir, una vez que sabemos lo que pasa, hay que pasar al siguiente escalón, porque el siguiente escalón es el que verdaderamente resuelve los problemas más importantes que tenemos que resolver. Y estas son preguntas de tipo explicativo. Por ejemplo, empezaremos con estas. Fijaros que aquí he señalado tres tipos de preguntas de tipo explicativos: preguntas sobre la etiología, preguntas sobre las intervenciones y preguntas sobre el pronóstico. Sobre las intervenciones, empezaré por esta. Es algo tan sencillo como saber cuál es el mejor tratamiento que podemos prestar a ese paciente que tenemos delante. Nosotros, cuando tenemos un paciente, tenemos la obligación de tratarlo con el mejor tratamiento disponible. Y para eso, nosotros primero tenemos que estar al día y segundo, se han tenido que hacer investigaciones
para saber cuál es el mejor tratamiento ante un determinado problema. Desgraciadamente, muchas de las intervenciones, cuando digo intervenciones, tomarlo en sentido amplio. Estoy hablando de fármacos, pero estoy hablando de otras muchas intervenciones que hacemos, sobre todo en la atención primaria, que no son intervenciones farmacológicas. Muchas de ellas no están suficientemente probadas y las estamos utilizando sin saber verdaderamente si eso es lo mejor que pudiéramos hacer. Pues bien, este terreno es en el cual decididamente deberíamos entrar desde atención primaria, porque, como digo, nos dedicamos mucho tiempo a hacer trabajos de este tipo descriptivo que he mencionado antes y prestamos muy poca atención a desarrollar este tipo de investigación. Los organismos internacionales que hablan sobre la investigación en atención primaria dicen expresamente que tenemos que esforzarnos más en este terreno. Ya veréis a lo largo del taller que hacer ensayos clínicos, no necesariamente con medicamentos, pero también con medicamentos, para resolver este tipo de cuestiones no es más complicado que hacer otro tipo de investigación. Ya veremos ejemplos en el taller para que veáis que no es nada tan complicado. Lo que pasa es que, como todo tipo de investigación, pues hay que hacerlo correctamente. La siguiente tipo de investigación explicativa sería esta: preguntas sobre la etiología. Esto es fundamental. Nosotros estamos tratando pacientes constantemente, pero esos pacientes que tienen enfermedades, que tienen problemas, por algún motivo los tendrán. ¿Cuáles son los factores de riesgo o las causas de ciertas enfermedades? Nosotros conocemos relativamente bien algunas, por ejemplo, conocemos bastante bien los factores de riesgo cardiovascular, etcétera, y sabemos manejarnos más o menos con ellos, pero hay otras muchas enfermedades sobre las que no conocemos muy bien todo esto. Este es un campo de la investigación fundamental porque, en la medida que conozcamos estos factores de riesgo o estas causas, es cuando se nos abren las posibilidades de prevención. Si no sabemos cuáles son los factores de riesgo, no podemos prevenir. Y por tanto, aquí tenemos un área de investigación absolutamente fundamental. Y la tercera es el pronóstico. Estos enfermos crónicos que estamos tratando constantemente pueden evolucionar mejor, pueden evolucionar peor, pueden tener mejor calidad de vida, peor, se pueden morir, pueden no morirse. Todo esto requiere investigación, es decir, cómo tenemos que atender a estos pacientes para conseguir que su pronóstico sea lo mejor posible. Por tanto, fijaros si tenemos aquí ámbito de investigación. Y desde luego el terreno de la atención primaria es estupendo para responder montones de preguntas que las tenemos ahí delante y que lo único que tenemos que hacer es ser capaces de identificarlas y de decir, pues vamos a por ella y con la ayuda que necesitemos. Siguiente idea que quería desarrollar es que, según el tipo de pregunta, tal tipo de estudio. Ahora ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en aspectos un poco más metodológicos de investigación. Fijaros que aquí tenemos las dos tipos de preguntas que hemos visto antes: preguntas de tipo descriptivo y preguntas de tipo explicativo. Las preguntas de tipo descriptivo, que simplemente pretenden conocer la realidad y sirven para generar hipótesis. En estos estudios de tipo descriptivo no hay hipótesis previas, sino que lo que queremos simplemente es saber lo que pasa. Y para responder este tipo de preguntas, pues haremos los estudios descriptivos clásicos, que, como he dicho antes, son necesarios, son importantes. Hay que hacerlos bien también, porque hay muchas veces que este tipo de estudios tampoco se hacen demasiado correctamente. Y, por lo tanto, este también es un área que tenemos que desarrollar. Pero también podemos pasar a este otro área, como he dicho antes. En estos estudios o preguntas de tipo explicativo, aquí ya tenemos una hipótesis que tendremos que haber formulado previamente. Una hipótesis que generalmente es una hipótesis sobre la asociación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, saber si una intervención, que sería la variable independiente, mejora más que otra un determinado problema de salud,
que sería la variable dependiente. Por ejemplo, esa intervención nueva para los pacientes con enfermedad cerebrovascular, para saber si mejora mejor, si mejora más, por ejemplo, sus aspectos cognitivos o sus aspectos de físicos, de movilidad o de calidad de vida o cualquier otra cosa así. En este tipo de preguntas de tipo explicativo, depende del terreno. Aquí tenemos los factores de riesgo o las causas, aquí tenemos la evaluación de intervenciones y aquí tenemos el pronóstico. Según cual sea el terreno donde nos planteemos ese tipo de preguntas explicativas, necesitaremos distintos tipos de estudios. Fijaros que, de nuevo empiezo por aquí, por las intervenciones. Las preguntas sobre las intervenciones requieren estudios experimentales, estudios, ensayos clínicos en términos generales, aunque no necesariamente con medicamentos, como he dicho antes. Los ensayos clínicos generalmente son relativamente conocidos, relativamente bien conocidos por nosotros. Entendemos bastante bien cómo es un ensayo clínico, etc. Hoy vamos a dedicar también un tiempo a hablar de estas cosas. Sabemos también que este tipo de estudios son los mejores, los que pueden ofrecer resultados más fiables y los que proporcionan un nivel de evidencia más alto, pero desgraciadamente este tipo de estudios experimentales solamente se pueden aplicar a estas cuestiones, a la evaluación de intervenciones. Todo lo demás fundamental, como hemos dicho antes, que son los factores de riesgo o las causas o el pronóstico, no se pueden estudiar con estudios experimentales, sino que hay que estudiarlo con este otro tipo de estudios, que estos ya son menos conocidos por nosotros. Son los estudios observacionales, los estudios de cohortes, por ejemplo, los estudios de casos y controles. Fijaros que aquí vuelven a aparecer otra vez este mismo tipo de estudios. Y, por tanto, un investigador, un profesional de atención primaria que quiera meterse en el mundo de la investigación, pues tiene que conocer también estos estudios, porque muchas veces su tarea de investigación será hacer algún estudio de este tipo. Luego veremos también ejemplos de estos estudios. ¿Por qué no usamos este tipo de estudios si son los mejores? ¿Por qué no usamos este tipo de estudios para este otro tipo de cuestiones? Pues porque no es ético. Ya sabéis que hacer un experimento es someter, el investigador somete a un paciente a un determinado tratamiento, porque él lo decide. Es decir, se hace un experimento con un paciente. Con los pacientes, con las personas, solamente se puede experimentar con cosas buenas para ellos, con un tratamiento que consideramos que es mejor que otro. Pero no se puede experimentar sobre factores de riesgo o sobre causas de las enfermedades. Si nosotros pensamos que el tabaco es malo porque produce cáncer, no podremos hacer un experimento haciendo fumar a la gente para ver qué le pasa. Ese tipo de cuestiones no se pueden estudiar con experimentos y, por lo tanto, hubo que desarrollar todo este otro conjunto de estudios, que son los únicos de que disponemos para trabajar sobre este tipo de cuestiones. Después insistiremos un poquito más en esto. Además de esto, hay otros tipos de estudios. Otros tipos de estudios en los cuales no vamos a entrar en este taller ni tampoco en el curso, porque son estudios ya un poco más específicos. Por ejemplo, un tipo de estudios importantísimo, que es estudios para crear instrumentos de medida. Hemos dicho que investigar es medir, y podremos investigar cosas en la medida que dispongamos de instrumentos de medida. Por ejemplo, escalas, cuestionarios para estudiar calidad de vida o cualquier otro aspecto que queramos. Ahora, por ejemplo, en la oficina estamos haciendo alguno de estos estudios, por ejemplo, para validar un cuestionario para medir la fragilidad de los ancianos, etc. Pero este tipo de estudios requieren una metodología muy específica que no vamos a explicar, pero que eso no es óbice para que si alguien en algún momento quiere hacer algún tipo de estudios de estos, pues también podamos desarrollarlo sin ningún problema.
Otro tipo de estudios estos para validar pruebas diagnósticas. Fijaros que esto es un asunto importantísimo. Nosotros nos dedicamos no solamente a tratar enfermos, sino primero a diagnosticarlos. Y por tanto estamos haciendo pruebas diagnósticas constantemente. Y entonces necesitamos pruebas diagnósticas cada vez más fiables. Porque ya sabéis cuáles son las consecuencias de que una prueba diagnóstica no funcione todo lo bien que debiera. Las consecuencias es los falsos positivos y los falsos negativos, con lo que eso conlleva. Un falso positivo es decirle a una persona: venga, usted tiene cáncer, y luego resulte que no lo tenga. Y de momento pues le has metido el susto en el cuerpo y le has debido someter a una serie de exploraciones para que al final resulte que no tiene cáncer. Y lo contrario, que es todavía peor, seguramente, que es decirle a una persona: no se preocupe, no tiene usted nada, y que resulte que al cabo de 6 meses aparezca con una enfermedad y en una fase ya mucho más avanzada, y que incluso pueda comprometer su supervivencia. Por tanto, este asunto de las pruebas diagnósticas es fundamental. También es un tipo de estudio muy específico, que si en algún momento se plantea, pues también lo podremos hacer sin problemas. Y luego hay este otro tipo de investigación que cada vez se está haciendo más y que es importantísima, que es las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Este es un tipo de diseño de investigación, también con una metodología muy concreta, muy específica, que simplemente tiene por objeto saber lo que, conocer lo que ya se sabe sobre una determinada cuestión, pero no simplemente conocer lo que se ha publicado, sino hacer una interpretación crítica de eso, saber qué calidad tienen esos estudios y descartar aquellos estudios que están mal hechos y que por lo tanto no son fiables, quedarnos solo con lo que esté bien hecho, y a partir de ahí es de donde surgirán las recomendaciones o los grados de evidencia más altos, más bajos, etcétera, para que son al final lo que nosotros después aplicamos en la consulta, en la práctica clínica. Así que este tipo de estudios también, si alguien se anima, pues tampoco habría ningún problema en poderlos llevar a cabo. Seguimos viendo algunos conceptos importantes. La idea es tipos de estudio y nivel de evidencia científica. La evidencia, es decir, el grado de conocimientos y la fiabilidad de esos conocimientos están completamente jerarquizados. Quiere decir que hay algunos temas sobre los cuales hay un nivel de evidencia muy alto. Quiere decir que la cosa está muy clara, que ya sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer, y eso es lo que aparecerá después en los protocolos, en las guías clínicas, en las recomendaciones de los organismos internacionales, y eso es lo que al final nosotros aplicaremos en la consulta. Pero hay otras cuestiones sobre las que la cosa no está tan clara, bien porque no se ha investigado, o bien porque las investigaciones que se han hecho pues son flojas, son de mala calidad. Entonces, la evidencia está muy jerarquizada, hasta el punto de que hay una serie de organismos internacionales, como estos que veis aquí, la Canadian Task Force, la Sackett, Oxford, etcétera, que tienen guías para jerarquizar la evidencia en distintos terrenos. Por ejemplo, en el terreno del tratamiento, en el terreno de la prevención, de la etiología, del daño, del pronóstico, del diagnóstico, de la prevalencia, estos serían los estudios descriptivos, de los estudios económicos, etc. En cada uno de estos campos, ellos publican una serie de guías que nos dicen cómo tenemos que jerarquizar la evidencia disponible para saber si hay mucha, poca o débil evidencia sobre un determinado tema. ¿Por qué traigo a colación esto? Pues porque nos vamos a detener en una de estas guías, porque nos va a ser de mucha ayuda para entender qué es lo importante en una investigación. Y nos vamos a centrar en esta SIRM,
que es la es una organismo escocés que hace una guía sobre la evidencia que haya en ensayos clínicos, en estudios que se hayan hecho sobre tratamientos. Vamos a ver esta guía SIRM, que nos dice cómo son los niveles de evidencia, insisto, sobre si un tratamiento funciona mejor que otro. Entonces lo que nos dicen es lo siguiente: hay varios niveles de evidencia, aquí tenéis nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El nivel 1 es la evidencia que procede de estudios experimentales fundamentalmente de ECAS, que son los ensayos controlados aleatorizados, que como sabéis perfectamente son los mejores de todos. Después hay otro nivel de evidencia, 2, que procede de estudios observacionales. Estudios esos que hemos visto antes de casos y controles o de cohortes. Y luego ya el nivel 3 o nivel 4 que procede de estudios descriptivos, de opiniones de expertos, etc. Por tanto, una primera jerarquización de la evidencia que depende del tipo de estudio que se haya realizado. Experimental, observacional o descriptivo. Pero dentro de cada uno de ellos nos encontramos con que hay niveles también. Nivel 1, dos cruces, uno con una cruz, uno a secas. ¿Y de qué depende entonces el que haya mejor evidencia o peor evidencia? Porque fijaros que aquí el tipo de estudios que hay son los mismos: metaanálisis de ECAS y revisiones sistemáticas de ECAS o ECAS sueltos. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre este nivel o este nivel o este nivel? Pues la diferencia es una palabra que aparece aquí, que es muy bajo riesgo de sesgo, bajo riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo. Y por tanto aquí aparece la palabra mágica, que es el sesgo. Y esta es una de las cosas importantes, de esas cosas básicas que decía al principio, que un investigador tiene que saber. Tiene que saber que el objetivo es que nuestros estudios no tengan sesgos, porque un sesgo es simplemente que nuestros datos se apartan de la realidad, que nuestras conclusiones se apartan de la realidad y que por lo tanto podemos llegar a conclusiones completamente equivocadas. Esto es lo que tenemos que evitar a toda costa. Si nos vamos a los estudios observacionales, pues lo mismo, aparecen unos niveles. Y también aparece de nuevo esta palabra sesgo, pero también aparece aquí otra palabra que es confusión y otra palabra que es azar y muy bajo riesgo. Aquí tendríamos bajo riesgo y aquí tenemos riesgo alto de que ocurran esas cosas. Por tanto, esta es una palabra que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque al final nuestro objetivo cuando hacemos una investigación, creo yo que debería ser, primero, hacer el mejor estudio posible para el tema de que se trate. Ya sabemos que si es sobre tratamientos podremos hacer este tipo de estudios experimentales, pero si no es sobre tratamientos, si es sobre factores de riesgo, por ejemplo, pues tendremos que hacer este otro tipo. Estos de arriba no los podremos hacer. Pero sea cual sea el mejor tipo posible que podamos hacer, siempre tendremos que saber manejar esto con absoluta rigor metodológico. Porque lo que tendremos que intentar en todo momento es que nuestro estudio carezca de este tipo de sesgos y que tenga, por tanto, la mejor calidad posible. Vamos a dedicar luego un capítulo a hablar de esto, para saber qué es lo importante en un estudio y como consecuencia, qué errores no debemos cometer cuando diseñamos un estudio. Según este nivel de evidencia, ya sabéis que hay unos grados de recomendación, nivel A, nivel B, nivel C, nivel D, etcétera, que depende del tipo de estudios que se hayan hecho y de su calidad. Y por tanto, esto nosotros lo sabemos cuando queremos abordar una nueva investigación. Nosotros una de las cosas que tenemos que conocer es el grado de evidencia previa que hay, y cuando decíamos
Investigar es formular una pregunta relevante. Y decíamos, una pregunta relevante es una pregunta que trata sobre un aspecto importante, por ejemplo, los pacientes que han tenido una CV, esto es un problema de primera magnitud hoy en día en nuestra población, pero segundo, que no esté suficientemente estudiado. ¿Y de dónde sacamos ese concepto que no esté suficientemente estudiado? De aquí. Sabemos qué grado de evidencia hay, qué tipos de estudios se han hecho, si hay evidencia de nivel A, B, C o D. Y para nosotros lo ideal es encontrarnos ante un problema muy importante y con un nivel de evidencia bajo. Quiere decir que ahí hay mucha tela que cortar todavía en investigación y eso es lo que daría a una nueva investigación el soporte fundamental para que alguien nos diga, pues venga, a por ella, porque esa investigación merece la pena. Hay montones de guías que nos dicen cómo tenemos que hacer y qué aspectos importantes tenemos en los distintos estudios. En esto no me voy a detener, pero aquí tenéis un enlace que deberéis consultar para que veáis que hay montones de sitios que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Es decir, esto está ya súper protocolizado y súper establecido cuando queremos hacer un ECA, cuando queremos hacer un estudio de cohortes, cuando queremos hacer un estudio descriptivo, nos dicen exactamente cuáles son las cosas fundamentales, cuáles son las cosas importantes y cuáles son los errores que no debemos cometer. Y entonces, como nuestro objetivo es esto que llamamos que nuestros estudios no tengan sesgos, pasamos al concepto de lo que es la validez del estudio. Que no tenga sesgos, es decir, que sea válido. La falta de validez nos vendrá cuando encontremos estos sesgos. Y esta validez de un estudio la descomponemos en dos conceptos que seguro que conocéis, que habréis oído muchas veces, que es la validez interna y la validez externa. La validez interna tiene que ver con las mediciones, con las cosas que hemos medido, y es simplemente que la medición esté bien hecha. Es decir, si nosotros hemos querido medir la presión arterial en un estudio, que esa medida sea fiable y por lo tanto que valga para esos pacientes que hemos estudiado en la muestra del estudio. Si hemos estudiado 50 pacientes, que como mínimo esa medición que hemos hecho sea correcta para esos 50 pacientes. Esto es la validez interna. La validez externa es la generalización. La idea es que nosotros cuando investigamos utilizamos muestras y luego lo que queremos es extrapolar eso que hemos encontrado en esas 50, 100 o 200 personas, extrapolarlo al conjunto de los pacientes para aplicarlo en la consulta. Esa generalización tiene que ver con la validez externa. La idea es la siguiente: si la muestra que hemos estudiado es representativa de los pacientes, podremos hacer la generalización. Si no lo es, no podremos hacer esa generalización. Entonces, fijaros que estos dos conceptos, que son importantísimos, los he querido ilustrar con este esquema. Fijaros que nosotros, la pregunta de investigación, esa pregunta que decimos que tiene que ser sobre algo importante, y que luego tendremos que contestar de una forma metodológicamente correcta, esta pregunta podría ser, por ejemplo, esta. Y es, si los cuidadores de una determinada ciudad, por ejemplo, mi ciudad donde yo vivo, que es Talavera, los cuidadores de enfermos crónicos, ¿cómo están esos cuidadores? Fijaros que esta pregunta la hacemos sobre una población que son los cuidadores reales que hay en un determinado sitio. Podrían ser pacientes, podrían ser los pacientes diabéticos o cualquier otra cosa. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Generalmente, este conjunto de personas que componen la población sobre la que nos hacemos la pregunta es muy amplia. Aquí yo he puesto 3.000 aproximadamente. Cuando queremos responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y escribir un proyecto, hacer un diseño de un proyecto. Esta es la primera parte. Y en ese diseño de un proyecto, entre otras cosas, tendremos que explicar dos cosas importantísimas. Primero,
¿Qué muestra vamos a usar para hacer el estudio? Porque ya sabemos que a todos estos no los vamos a estudiar. Y segundo, ¿cómo vamos a medir las cosas que queremos averiguar de estas personas? Si nosotros diseñamos una muestra correcta, representativa, entonces iremos por el buen camino. Y si diseñamos o proponemos unos instrumentos de medida correctos, también iremos por el buen camino. Pero muchas veces, antes ni siquiera de salir al terreno, de salir al campo, cuando escribimos el proyecto, aquí ya metemos la pata. Si no hacemos un buen diseño muestral, una muestra que verdaderamente sea representativa y que tenga un tamaño apropiado, ya estaremos introduciendo un sesgo sin ni siquiera haber hecho todavía nada en el campo, simplemente estando sentados en el ordenador escribiendo. Y lo mismo cuando elegimos las mediciones, las variables que vamos a incluir en el estudio para intentar saber lo que les pasa a estas personas de aquí. Así que este primer paso, esta redacción del proyecto es absolutamente fundamental. De que hagamos bien esto o no, entre otras cosas, depende que nos lo aprueben o no y que lo podamos hacer o no. Esto es, por ejemplo, una de las cosas en las que la Oficina de Apoyo a la Investigación puede ayudarnos claramente. Supongamos que esto lo tenemos estupendamente, hemos hecho un buen diseño, pero luego viene la segunda parte, que es hacerlo en el campo, hacer el estudio de la realidad y obtener unos resultados que son los que vamos a meter en el ordenador. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que casi nunca conseguimos estudiar a estas personas de aquí. Hay una cosa que se llama la tasa de respuesta, nos falla gente, hay gente que no la encontramos, hay gente que no quiere que vamos a buscarla y nos dice que no, y entonces, de entrada, la muestra que obtenemos casi nunca es esta que queríamos. Y segundo, estas mediciones, que sobre el papel las íbamos a hacer de una manera muy fiable y estupendamente, pues luego, a veces, tenemos ciertos tipos de problemas que nos hacen que, en fin, no estemos tan contentos con ellas como lo estábamos cuando escribimos el proyecto. Pero lo cierto es que las conclusiones del estudio las vamos a sacar con esto, no con lo que habíamos escrito aquí en el papel, etc. Y entonces, cuando ya tenemos todo, los investigadores nos tenemos que sentar un momento y hacernos unas preguntas muy importantes. La primera es esta: ¿tiene validez interna este estudio? ¿Estos datos que tenemos metidos en el ordenador? Es decir, ¿las mediciones que hemos hecho son fiables? ¿Podríamos aplicarlas sin problemas a los pacientes que hemos estudiado en la muestra? Si la respuesta fuera que no, porque, en fin, hemos tenido un problema, imaginaros, con el método analítico del laboratorio que nos ha medido el colesterol y resulta que no nos podemos fiar de ese resultado, pues esto ya lo podemos tirar a la basura porque eso no sirve para nada. No podríamos ni siquiera saber el colesterol que tienen estas personas que hemos estudiado en la muestra. Si la respuesta fuera que sí, que es lo normal, porque, hombre, esto puede pasar, pero generalmente los investigadores a lo largo del estudio están pendientes de estas cosas, ¿no? Y esto se va chequeando y se va mirando y se va comprobando que como mínimo esta validez interna en el estudio exista. Si existe la validez interna, pasamos a la siguiente pregunta, que es si estos resultados los podemos extrapolar más allá de la muestra estudiada, es decir, si los podemos generalizar a esta población diana, que es el objeto verdaderamente de nuestro interés. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de que la muestra haya resultado ser representativa o no. No esta muestra que habíamos puesto en el papel, sino esta que hemos obtenido realmente. Si la respuesta es que no es representativa, imaginaros que hemos tenido una tasa de respuesta del 40% o del 50%, solamente hemos conseguido entrevistar a la mitad de las personas que queríamos, entonces podremos tener muchas dudas sobre la validez externa. Esto no invalida los resultados, porque los resultados son fiables, pero lo que no podemos hacer es extrapolarlos más allá de la muestra específicamente estudiada. Para poderlos extrapolar tenemos que tener la seguridad de que la muestra es representativa y entonces es cuando podremos hacer este proceso de generalización que culmina
Porque la respuesta que nosotros tenemos que obtener con el estudio es una respuesta acerca de esta población, no acerca de esta muestra que hemos estudiado. Incluso la validez externa, es decir, la posibilidad de generalizar, tiene un componente que supera a esta población diana que habíamos planteado en el estudio, que supera a estos cuidadores de Talavera, y es la posibilidad de que esto sirva también para otras poblaciones. ¿De qué depende esto? Pues depende de los criterios de inclusión y exclusión que nosotros hayamos utilizado en esta, al definir esta población diana. Si una persona que trabaja en cualquier parte, en La Coruña, por ejemplo, lee nuestro trabajo cuando lo publiquemos, lee los criterios de inclusión y de exclusión, edad de estos cuidadores, características, tipos de pacientes a los que están cuidando, etc., y llegan a la conclusión de que son similares a los suyos, pues podrían incluso aprovechar esos resultados para aplicarlos a sus propios cuidadores. Esto también es un componente de la validez externa, y por eso siempre se recomienda que cuando fijamos criterios de inclusión y de exclusión no pongamos demasiados, porque cada criterio de inclusión y cada criterio de exclusión que ponemos es quitarle un poquito de representatividad y hacer que estos cuidadores no sean exactamente iguales que los cuidadores que tengamos realmente en nuestra población. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto, alguna duda. Este esquema es muy importante y espero un segundo por si hay alguna persona que quiera preguntar algo en este momento. ¿No? Bien, pues entonces continúo. Vamos a hablar un poquito de los sesgos. Fijaros que en esta formación básica que decíamos que los profesionales necesitan para meterse en el mundo de la investigación, decíamos, una cosa importante era saber buscar en el cajón de la evidencia, y lo segundo, tener claro todas estas cuestiones de los sesgos. Vamos a ver un poco qué es un sesgo. Un sesgo no es nada más que una desviación de la verdad. Por tanto, que las deducciones del estudio no se correspondan con la realidad. Esto es gravísimo porque nos puede hacer verdaderamente nos puede llevar a unas situaciones en las cuales estemos pensando que suceden cosas que verdaderamente no suceden, e incluso que lo que está sucediendo realmente es contrario a lo que nosotros obtenemos en los datos del estudio. Y hay tres tipos básicos, fundamentales, de sesgos en los estudios de investigación. Sesgos de selección, sesgos de información y este otro que aparece por aquí abajo, que es el sesgo de confusión, que este es importantísimo, es uno de los que más quebraderos de cabeza nos da cuando hacemos investigación. El sesgo de selección tiene que ver con la representatividad de la muestra. El sesgo de información tiene que ver con las mediciones, con los instrumentos de medida que hayamos utilizado. Y el sesgo de confusión tiene que ver con que interpretamos los resultados de una manera que está confundida por uno o varios factores de confusión. Luego lo explicaremos con un poco más de detalle. Vamos a hablar primero de estos sesgos de selección. Fijaros que la idea es, aquí tenemos de nuevo un esquema que yo creo que es la mejor manera de entender las cosas. La idea es la siguiente. Las preguntas de investigación las hacemos sobre los pacientes reales y las respondemos con unos pacientes que son los que hemos conseguido estudiar al final del estudio, que les hemos medido unas cosas y que son los que hemos conseguido tener la información completa. Ya sabéis que
que cuando nosotros hacemos un estudio, diseñamos una muestra, luego conseguimos entrevistar solamente a una parte de esos pacientes y además algunos de ellos no nos contestan algunas preguntas de las que les hemos hecho. Por tanto, esto de aquí, que es lo que nosotros queremos saber, lo contestamos con lo que observamos en estos pacientes últimos que son los que conseguimos entrevistar. Entonces, la idea es la siguiente. Si estos pacientes finales, los que están dentro de este circulito naranja, son similares, son representativos de estos de aquí, entonces podremos responder a la pregunta. Pero, y entonces tendremos validez externa. Pero si por algún motivo no son representativos estos naranjas de estos de arriba, entonces tendremos un problema de generalización de nuestros resultados. Y la cuestión es que entre esta población real de pacientes y esta naranja de aquí hay una serie de pasos intermedios que vamos a ir desgranando para que veamos qué cosas nos pueden pasar a lo largo del estudio que comprometan esta validez externa. Fijaros que esta pregunta, estos pacientes reales amarillos, no son ni siquiera los que nosotros ponemos en el protocolo cuando escribimos. Nosotros en el protocolo de lo que hablamos es de la población diana. La población diana es esta de color lila que hay aquí y es una población que no es exactamente los pacientes reales, porque es una población, son los pacientes reales pero sobre los que aplicamos los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces empezamos a quitar gente. Empezamos a decir que los que tengan entre tal y tal edad, que no tengan más de tanto en la escala de no sé qué, que entiendan y sean capaces de contestar a nuestro resultado. Empezamos a quitar, a quitar, a quitar, a quitar. Cuanto más quitemos, quiere decir que esta población diana ya no son los pacientes reales. Y la idea es que quitemos lo menos posible. Precisamente esta es una de las cosas que muchas veces se atribuye a los ensayos clínicos que hacen, por ejemplo, las compañías farmacéuticas a veces, y que lo que hacen es seleccionar mucho a los pacientes para eliminar a aquellos que posiblemente no van a responder bien a los tratamientos. Y entonces, cuando hacen los ensayos clínicos, nos encontramos con unos estupendos resultados, pero que luego cuando nosotros aplicamos esos tratamientos en la consulta, no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque el paciente que tenemos nosotros sentado en la silla no entraba en los criterios de inclusión y de exclusión de aquellos ensayos clínicos, porque lo habían eliminado, porque era un paciente pluripatológico, porque era un paciente que tenía una serie de problemas, y entonces resulta que los ensayos clínicos se hacen muchas veces en condiciones ideales. Por eso, una de las cosas que nos recomiendan los organismos internacionales en atención primaria es que hagamos nuevos ensayos clínicos en condiciones reales para saber cómo están funcionando los tratamientos con nuestros propios pacientes, no con aquellos pacientes con los que se hicieron inicialmente los ensayos clínicos que permitieron la aprobación de esos tratamientos. Por lo tanto, aquí ya podemos estar incluyendo un sesgo. Así que, ¿cómo evitarlo? Pues cuando nosotros escribamos la población diana de nuestro estudio, que eso esté bien hecho y, ya digo, procurar quitar lo menos posible, lo imprescindible. El siguiente paso, una vez que tenemos definida esta población diana, es que tenemos que diseñar una muestra. Y entonces, para diseñar una muestra, una de las cosas que necesitamos es una cosa que se llama el marco muestral. El marco muestral es un listado que necesitamos para poder hacer un muestreo aleatorio. No todos los muestreos necesitan listado, pero los mejores, los muestreos aleatorios, los muestreos elegidos al azar, necesitan un listado. Ese listado muchas veces usamos la tarjeta sanitaria, usamos los padrones municipales, por ejemplo, depende de los tipos de estudios. La idea es que este listado lo tenemos que elegir bien, porque si este listado no contiene a todos estos de la población diana, entonces ya estamos quitando una parte. Y entonces el problema es que se nos queden fuera del listado un determinado tipo de pacientes distinto de los que se quedan dentro.
Así que esto es un asunto crucial también. Si proponemos un listado, este listado tiene que ser correcto, porque si no estamos introduciendo, estamos como quitándole otro bocado a la representatividad de la muestra. A continuación, en el estudio, fijaros que todavía estamos escribiendo el proyecto. Necesitamos proponer una muestra. ¿Cómo vamos a elegir a estas personas? ¿Cómo vamos a obtener el listado de los sujetos que vamos a estudiar? Esto es una serie de métodos que muchas veces tenemos que resolver en la oficina, tenemos que resolver en este apoyo metodológico para decirles a los investigadores cómo tienen que hacer para que esa muestra que obtengan sea representativa de esta población diana que tienen aquí. Si esto no lo hacemos bien, pues también estamos introduciendo un problema, porque estamos dejando fuera de entrada a una serie de personas que no van a tener oportunidades de salir en la muestra. Ya tenemos el listado y ahora ya pasamos del proyecto al terreno. Y entonces empezamos a trabajar. Y entonces empezamos a ir a llamar y a buscar a cada una de estas personas que están en el listado. Imaginaros que el tamaño muestral que hemos calculado es de 200 personas, y entonces ya estamos empezando a trabajar con ellas. Entonces el primer problema que tenemos aquí es lo que llamamos la población accesible. El problema es que ahí siempre ocurre, de esas 200 personas hay algunas que no las encontramos y que quedan fuera, por tanto, sin posibilidad de ser estudiadas, o bien porque no los localizamos, o bien porque son personas que se han muerto o que se han ido, y que nosotros las teníamos en la lista, pero resulta que ya no están. Entonces, esto puede ser un problema importante. Personas que deberíamos haber estudiado y que no las podemos estudiar porque no están. Esto, si es un número importante, si es un porcentaje importante, puede hacer generar también un problema de representatividad importante. De las personas que sí encontramos, pasamos a la siguiente círculo, de las personas que sí encontramos, contactamos con ellas y les pedimos que participen. Y entonces hay muchas o algunas, esto siempre pasa, que no quieren participar. Esto que tiene que ver con la tasa de respuesta, tenemos que intentar también que sea lo menor posible, porque si tenemos un número muy importante de rechazos, también vamos eliminando de un plumazo a una gran cantidad de personas. Y aquí también el problema es que los que acepten participar sean distintos de los que no acepten participar. Entonces vamos perdiendo representatividad. De estos que aceptan participar, muchos estudios hacemos un seguimiento. Todos los estudios que no sean puramente descriptivos, transversales, pues hacemos un seguimiento. Y entonces el problema es que vamos perdiendo pacientes. Estos pacientes desaparecen del estudio. Estos pacientes no van a llegar aquí al final y vamos a tener sus datos completos. Por tanto, esto es otro problema sobreañadido que vamos acumulando. Y de los pacientes que finalmente llegan al final, que son estos naranjas, no de todos tenemos la información completa. Tenemos el problema de los missing, que es un problema importante muchas veces en los análisis estadísticos. Decimos, bueno, sí, al final hemos estudiado 200 pacientes, pero luego te pones a hacer determinados procedimientos de análisis y resulta que de una variable importante hay 50 que no está rellenada. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que no, pues que la muestra se queda reducida a 150, no a 200, porque la información la vas a poder sacar solamente de 150. Y sobre todo muchas veces que hacemos análisis multivariados, etcétera, para eliminar factores de confusión o lo que sea, ahí solamente van a entrar los pacientes que tengan todas las variables completas. En el momento en que les falte alguna variable del modelo, ya no entra, con lo cual eso todavía limita más este número final de pacientes. Por tanto, fijaros si pueden pasar cosas entre esta población ideal de pacientes reales y estos pacientes con los que vamos a responder la pregunta. Por eso, fijaros si nosotros tenemos tarea que hacer por aquí en medio y
nuestra obligación y lo que tenemos que intentar conseguir para que este estudio sea fiable, para que no esté sesgado, para que cuando alguien vea su nivel de calidad le ponga una nota muy alta en el capítulo de validez externa, es que en ninguno de estos pasos de aquí hayamos cometido problemas. Es decir, que hayamos definido bien la población diana, que hayamos propuesto un buen marco muestral, una muestra representativa, que no nos hayan fallado muchas personas en la población accesible, que hayamos tenido una alta respuesta en los pacientes que han participado, que no hayamos tenido pérdidas en el seguimiento y que no hayamos tenido muchos missing en las variables que hemos medido. Entonces, cuando nosotros presentemos los resultados del estudio, es muy importante que expliquemos con todo detalle qué ha pasado en cada una de estas fases, para que las personas que lean y que tengan que juzgar nuestro trabajo vean hasta qué punto este estudio es fiable o no en lo que respecta a su validez externa. Los organismos internacionales nos dicen, luego lo veréis, nos dicen que tenemos que explicar bien todas estas cosas. Y desgraciadamente hay muchos estudios en los que, sobre todo esto, se pasa de puntillas y no se explica con suficiente detalle qué ha ocurrido en cada uno de estos pasos. Y por lo tanto, sencillamente no se puede valorar si ha habido o no sesgos de selección en cada uno de estos pasos. Aquí está esto más explicado, estoy viendo vosotros y en fin, hay muchas cosas que están aquí en este texto que, en las que no me voy a detener, pero que vosotros después podéis consultar. Incluso si alguien en algún momento, cuando lo lea más despacio, tiene alguna duda o lo que sea, pues puede ponerse en contacto conmigo, que gustosamente pues intentaremos aclararla. Aquí simplemente, a título de ejemplo, os he puesto este tipo de recomendaciones. ¿Qué es lo que nos dicen los organismos internacionales? Para, por ejemplo, fijaros, aquí hay una escala para medir la calidad de estudios descriptivos. Y sobre esta cuestión de la validez externa, lo que nos dice es que según el grado de representatividad que tenga la muestra final obtenida, nos dará un asterisco, una estrella. Esto se puntúan los estudios con estrellas, como si fueran las estrellas Michelin de los restaurantes. Con una estrella o con ninguna estrella, depende de cómo sepamos si la muestra final ha sido representativa o no. Lo mismo con el tamaño de la muestra, lo mismo con la tasa de respuesta, lo mismo con la comparabilidad entre los que han respondido y los que no han respondido. Fijaros que con respecto a la tasa de respuesta hay una cifra que es el 70%, es decir, estudios en los cuales la tasa de respuesta haya sido menor del 70% pueden tener serias dudas de que su representatividad sea correcta. Y por aquí abajo pues tenéis más ejemplos en los cuales, por ejemplo, en un ensayo clínico, en un ECAR, esto es el diagrama de flujo, en el cual hay que explicar perfectamente de cuántos pacientes se partía, cuántos pacientes han sido excluidos en las distintas fases, cuántos pacientes han llegado al final. Todo esto hay que explicarlo. Y básicamente la idea es que, por ejemplo, en un estudio descriptivo tengamos un tamaño de la población diana, que tenemos que saber explicar perfectamente, el tamaño de la muestra que nosotros proponemos en el estudio y cómo ha sido elegida esa muestra, en este caso sería una muestra aleatoria, y este tamaño hay que justificarlo, hay que explicar por qué 200 y no otro número. ¿Cuáles son los que finalmente hemos llegado al final? Que han sido 100. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con esos otros 100 que no hemos conseguido entrevistar? Estos son los que no han sido localizados, defunciones, rechazaron participar. La tasa de respuesta entonces es 50%, muy baja para este estudio. Y fijaros aquí qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer.
dos sujetos potencialmente participantes, cuántos intentos de contacto hicimos para intentar que estos participaran, cómo se hizo esta aproximación a los potenciales sujetos participantes, dónde se hizo eso. Fijaros que este capítulo de los esfuerzos que hagamos para captar a los pacientes de la muestra son importantísimos en investigación. ¿Cómo se obtuvo el consentimiento informado? ¿Cuántos consintieron en participar? Y fijaros en esta pregunta que nos hacen aquí. ¿Hasta qué punto los que participaron son distintos, difieren de los que no participaron? Esto es una cuestión que muy pocas veces se ve en los estudios, en los artículos científicos, cuando se explica, cuando se publica, pero que es absolutamente fundamental. Es decir, nosotros cuando hacemos una investigación, no solamente tenemos que saber que una persona nos ha dicho que no, sino que tenemos que saber qué características tiene esa persona que nos ha dicho que no para compararla con los que nos han dicho que sí. Porque el problema no es tanto que una persona nos diga que no, como que las personas que nos digan que no son distintas de las que nos dicen que sí. Entonces es cuando se introduce el sesgo. Imaginaros que en un estudio sobre factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, en la población, tenemos una serie de personas que no quieren participar y que esos son los que están peor, porque son los que tienen más factores de riesgo y nos dicen, oiga, mire, yo es que como ya estoy yendo a la consulta muchas veces, estoy ya controlado, pues no quiero que me hagan otra vez todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que las personas que realmente vamos a estudiar son los que están mejor, los que tienen menos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el problema es que difieran. Entonces, nosotros cuando hacemos un estudio, tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, permitidme que en algunas cosas pues os cuente algunas de las cosas que nosotros hacemos habitualmente en los estudios de investigación. Nosotros sistemáticamente cuando contactamos con los pacientes tenemos preparado un formulario pequeñito, corto, sencillo para pasárselo a los pacientes que no quieren participar. Y les preguntamos una serie de cosas, cuatro o cinco preguntas que tienen que ver con el objetivo principal del estudio. Y después lo que hacemos es comparar a esos pacientes que no contestan con los que sí contestan, para ver si verdaderamente puede haber diferencias. Y eso nosotros lo presentamos en los resultados del estudio, porque eso es lo que nos puede dar la pista a nosotros y a nuestros lectores. Nos puede dar la pista acerca de hasta qué punto puede haber habido un problema de sesgo de selección, es decir, de falta después de representatividad de la muestra. Y finalmente la tasa de respuesta. Pues bien, todas estas cosas que veis aquí son cosas que cuidaremos mucho cuando diseñemos un estudio y cuando estemos haciendo el trabajo de campo. Y para eso muchas veces, como digo, pues vamos a necesitar ayuda de algunas personas que nos puedan orientar. Vamos a pasar a otro tipo de sesgo, que es el sesgo de información o de clasificación. Este sesgo de información o clasificación, como decimos, tiene que ver con el instrumento de medida, algo que tiene que ver con las mediciones que hagamos. Hay que tener en cuenta que la medición, cualquier medición, la medición de la estatura, de la presión arterial, del colesterol, pero también del grado de ansiedad, del grado de dolor, de lo que queráis, las mediciones, yo aquí no me voy a extender en detalle, pero esto es un mundo, ¿no? Pero siempre una medición es la suma del instrumento de medida, que puede ser un cuestionario, puede ser un procedimiento de laboratorio, puede ser un aparato, etc., del método como se ha utilizado ese instrumento y del observador que aplica el instrumento. Poner cualquier medición que se os ocurra, clínica, por ejemplo, pues la circunferencia de la cintura, sin ir más lejos.
Aquí tendremos que tener un instrumento, un método y un observador que haga la predicción. De que estas tres cosas funcionen correctamente es cuando tendremos una medición fiable de la circunferencia de la cintura. Si eso lo hacemos mal, y además lo hacemos mal siempre de la misma manera, siempre en la misma dirección, lo que vamos a obtener es una desviación sistemática de la medición. Esto es un sesgo que lo que nos va a hacer es que estemos introduciendo en el ordenador un valor de circunferencia de la cintura 90, cuando en realidad no es 90, sino que es 95. Y entonces ahí estamos introduciendo un sesgo. Esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿de dónde pueden proceder estos sesgos de información? Pues ahí el más claro es este que acabo de decir, que es el sesgo del instrumento de medida. Pero hay otros muchos. Que, por ejemplo, este es muy importante, el sesgo de clasificación. ¿El sesgo de clasificación en qué consiste? Pues consiste en que la prueba diagnóstica o el criterio que usamos para hacer dos grupos de pacientes, por ejemplo, decimos pacientes hipertensos o hipertensos, pacientes diabéticos o no diabéticos, porque los necesitamos para el estudio, o pacientes que tienen tal factor de riesgo o que no lo tienen. Pacientes, para hacer esa clasificación necesitamos un criterio, una prueba diagnóstica. Si eso no funciona bien y nos produce muchos falsos positivos o falsos negativos, ¿qué es lo que está pasando? Que nos está diciendo que son hipertensos gente que no lo es, o al revés. Entonces, esos dos grupos que después vamos a comparar están contaminados, y entonces eso hace que los resultados que obtengamos no sean correctos. Esto es lo que se llama un sesgo de clasificación. Por eso, cuando siempre que nosotros proponemos estudios, y luego veremos un montón de ejemplos, estudios en los cuales tenemos que partir de conseguir formar dos grupos de pacientes, pues entonces este asunto de la clasificación de esos pacientes tiene que quedar perfectamente resuelto, porque si no siempre puede haber la duda de que puede haber un sesgo de clasificación, que es un tipo de sesgo de información. El sesgo del observador o entrevistador, este es un sesgo que ocurre cuando la persona que hace las preguntas en un cuestionario o en una escala induce determinadas respuestas o intenta ayudar más a ciertos sujetos que a otros, etc. Por eso estas personas, los entrevistadores, tienen que ser muy bien adiestrados para saber cómo tienen que... Y no solo muy bien adiestrados, sino también nosotros, como investigadores, tenemos que comprobar que lo hacen bien, porque si no podemos estar en ciertas preguntas induciendo determinadas respuestas por los pacientes. Sesgos de recuerdo. Estos son importantísimos. Los sesgos de recuerdo es cuando por algún motivo las personas a las que entrevistamos les pedimos información sobre ciertos aspectos que ya ocurrieron. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a una persona que nos diga qué cantidad de ejercicio físico hacía hace 3 años, porque estamos haciendo un tipo de estudio en el cual necesitamos saber eso. Mucha de la información, luego lo veremos, mucha de la información que manejamos en los estudios es recordada. Entonces ahí eso puede inducir problemas. Pero también hay, dentro de este tipo de sesgos, hay un sesgo muy importante que es este que se llama sesgo de reflexión o meditación. Este es un tipo de sesgo que ha dado lugar a algunas, no iba a decir meteduras de pata, no meteduras de pata, sino algunos conceptos erróneos históricamente en la historia de las enfermedades crónicas. Es lo que se llama el sesgo de reflexión o meditación, que es muy sencillo. Las personas que saben que están enfermas, por ejemplo, que tienen un cáncer, tienden a recordar mejor ciertos aspectos relacionados con su salud que las personas que están sanas.
Entonces, perdón, que me entra la tos. Entonces, este sesgo, por ejemplo, vamos a sacar una anécdota para que veáis la trascendencia que puede tener. Con respecto al cáncer de colon, por ejemplo, nosotros hemos estado durante muchísimo tiempo diciendo que la fibra, la poca fibra en la alimentación, es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Y eso lo hemos estado diciendo mucho, e incluso aconsejándolo como medida preventiva, que se coma mucha fibra para reducir el riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué decíamos eso? Pues porque se habían hecho muchos estudios observacionales en los cuales se veía que había una relación entre comer poca fibra y tener cáncer de colon. Pero a partir de hace ya unos cuantos años que se empezaron a hacer estudios de cohortes, luego cuando veamos los estudios observacionales os volveré a recordar esto. Entonces, cuando se empezaron a hacer estudios de cohortes, se vio que realmente la fibra no tiene tanto que ver con la aparición del cáncer, sino que lo que estaba pasando es que había un sesgo de reflexión o meditación. ¿Qué es lo que pasaba? En los primeros estudios que se hacían, que eran de casos y controles, lo que se hacía es a personas diagnosticadas de cáncer de colon, es decir, que ya sabían que tenían el cáncer, se les preguntaba por la fibra que comieron en los años anteriores, durante su vida, ¿no?, a través de un cuestionario de consumo de fibra. Entonces, estas personas que sabían que la fibra, porque se lo habíamos dicho nosotros, que la fibra se asocia al cáncer de colon, tendían a decir que comían de menos. En cambio, las personas sanas, el grupo control, que eran personas sanas que no tenían ni idea de nada de la fibra, tendían a ser más fiables sobre la cantidad de fibra que comían. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que ese recuerdo diferencial, el recuerdo en el cual un grupo tendía a decir de menos y el otro no, generaba una diferencia artificial en el consumo de fibra entre los grupos. Y esa era la asociación que salía en los estudios. Cuando después se hicieron estudios de seguimiento, es decir, estudios en los que se siguió durante décadas a personas y se sabía exactamente la cantidad de fibra que iban comiendo perfectamente, sin ningún tipo de sesgo de recuerdo, y se esperaba a ver hasta qué punto esas personas desarrollaban después el cáncer, entonces se vio que verdaderamente no había esa asociación, era muy ligera, mucho menos fuerte que la que se obtuvo al principio en los primeros estudios. Por tanto, este tipo de estudio, de sesgo, puede ser muy importante en muchos estudios de los que hacemos y tenemos que intentar evitarlo, desde luego. El sesgo de expectativas del sujeto. El sesgo de expectativas del sujeto es también muy importante. Quiere decir que cuando una persona en un ensayo, en un ECA, por ejemplo, en un ensayo clínico, sabe que pertenece al grupo experimental, eso genera que aumenten sus expectativas de curación y eso hace que mejoren. Ya sabemos que muchas de las mejorías que manejamos en muchas de las patologías tienen un componente subjetivo muy grande. Entonces, simplemente cuando una persona sabe que está en un grupo, en el grupo de pata negra, digamos, eso aumenta sus expectativas de curación y le mejora. Entonces, y se introduce ahí también una diferencia artificial. Por eso, cuando veamos luego los ensayos clínicos, diremos, es muy importante ocultar esto al paciente, que no sepa en qué grupo está, para evitar precisamente este sesgo de las expectativas del sujeto. Y luego aquí hay más sesgos, el sesgo de cumplimentación de las respuestas a los cuestionarios, sesgo de agradar al entrevistador, sesgo de las preguntas inaceptables o desagradables, el sesgo de maduración, que es que cuando utilizamos en varias ocasiones un cuestionario, cosa bastante frecuente, cuando hacemos ensayos clínicos, por ejemplo, pasamos el cuestionario antes de empezar el estudio, al cabo de seis semanas, entonces lo pasamos varias veces, entonces el cuestionario, el paciente se aprende el cuestionario y entonces modifica sus respuestas, aunque no haya cambiado nada en él, pero él ya contesta de distinta manera
a como contestó al principio. Esto influye en los datos, lógicamente. El sesgo de regresión a la media y el efecto este Hawthorne es que las personas cambiamos nuestros comportamientos cuando nos sentimos observados. Por poner un ejemplo muy límite, imaginaros que a cualquiera de nosotros mañana nos dicen: va a participar usted en un estudio sobre la nutrición y a partir de mañana va usted a haciendo un diario de dieta y va usted a ir anotando pues lo que come. Entonces seguro que muchos de nosotros que comemos más colesterol de la cuenta o hacemos unas comidas a unos horarios, pues seguramente cambiaríamos algunos de nuestros hábitos simplemente casi por vergüenza, por decir, oye, ¿cómo voy a decir yo aquí lo que me estoy cenando todos los días, ¿no? Bueno, y finalmente, este sesgo de confusión. El sesgo de confusión, como decía antes, es absolutamente central en la investigación. Hasta el punto que es al que más tiempo dedicamos, sobre todo a la hora de analizar los datos de los estudios de investigación. Tengo que decir que el manejar bien este sesgo de confusión no es tanto problema para los investigadores, que para ellos no es especialmente complicado lo que ellos tienen que hacer, como para la persona que después analiza los datos. Esa persona sí que tiene que tener en cuenta muchas cosas para eliminar estos factores de confusión. Bueno, vamos a ver en qué consiste la confusión. La confusión consiste en atribuir las diferencias que observamos al final de un estudio, atribuirlas a la variable independiente, cuando en realidad no es culpa de la variable independiente. Fijaros, lo vamos a ver con un ejemplo que es como mejor se ven las cosas casi siempre. Vamos a poner esto un poquito más grande. Aquí tenemos un estudio que esto sería un estudio en el cual vamos a coger una población diana, la que sea, y vamos a formar un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo. Por ejemplo, imaginaros que esto puede ser personas que no hacen ejercicio físico y esto personas que sí que hacen ejercicio físico. Porque queremos saber, por ejemplo, imaginaros que estos son diabéticos todos y queremos saber si esto afecta o no, o tiene algo que ver, por ejemplo, con la hemoglobina glicosilada, con los niveles de hemoglobina glicada que tendrán después de un periodo de seguimiento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar a diabéticos que hacen ejercicio y diabéticos que no hacen ejercicio, seguirlos durante unos meses y ver qué es lo que pasa con su hemoglobina glicada al final. Entonces imaginaros que nosotros al final encontramos que hay una diferencia en la hemoglobina glicada y que por ejemplo encontramos que estas personas que hacen ejercicio, estos diabéticos que hacen ejercicio, tienen la hemoglobina glicada más baja y esto la tienen más alta. Entonces decimos, ah, estupendo, aquí hemos encontrado precisamente lo que esperábamos encontrar, y es que hay una relación entre hacer ejercicio y los niveles, el grado de control de la hemoglobina glicada de estos diabéticos. Esto podría tener un factor de confusión que es cualquier diferencia que pueda haber entre estos grupos al principio, por ejemplo la edad. Imaginaros que aquí resulta que estos diabéticos que hacen ejercicio son más jóvenes y estos diabéticos que no hacen ejercicio son más viejos. Y entonces eso puede hacer que este resultado final sea producto no del ejercicio físico, sino producto de la edad. Ese sería el factor de confusión y ese es el factor que nosotros, que verdaderamente ha determinado esta diferencia y no exactamente el factor de exposición. Por tanto, fijaros que en cualquier estudio, además
de la característica en cuestión, que es el factor de riesgo, que esto ya sabemos que es distinto en un grupo que en otro, porque precisamente formamos los grupos para que ocurra esto, cualquier otra diferencia importante que pueda haber entre los grupos, por ejemplo la edad, que pueda influir sobre la hemoglobina glicada, eso puede ser un factor de confusión y puede hacer que aparezca esta diferencia hasta el punto que si nosotros hubiéramos conseguido que estos grupos fueran iguales en edad, no hubiera aparecido esta diferencia. Por tanto, esto es un factor de confusión y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, evitar que ocurra en nuestras investigaciones. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues la mejor manera de evitarlo sería hacer siempre estudios experimentales. Es decir, nosotros, si pudiéramos formar estos grupos al azar, conseguiríamos que estas personas, a las cuales nosotros haríamos que hicieran ejercicio físico y estas que no hicieran ejercicio físico, fueran iguales en todas las cosas. Serían iguales en edad, serían iguales en cualquier otra característica, en la gravedad de su diabetes, en el tiempo de evolución, y entonces solamente se diferenciarían en esta característica, que es hacer o no hacer ejercicio. Entonces no habría confusión. ¿Por qué? Porque estos grupos serían idénticos en todo al principio, excepto en el factor que estamos estudiando. Pero esto solamente ocurre en los estudios experimentales. En todas las demás cosas en las cuales no podemos hacer estudios experimentales, es decir, en todos los estudios observacionales, nosotros los grupos estos no los podemos formar al azar. Entonces puede haber diferencias en muchas cosas, ¿no? En algunas cosas que sabemos y en otras que no sabemos. Por ejemplo, en la edad. Y esa edad puede ser responsable de que aparezca la diferencia, y entonces esa diferencia es la que nosotros atribuiríamos en principio a al ejercicio físico, cuando no es culpa del ejercicio físico, sino que es culpa del factor de confusión. Este es el problema. Entonces, como digo, el manejo de estas cosas tiene una cierta complejidad, sobre todo la complejidad a la hora de analizar los datos, etc. Pero lo importante ahora es que los investigadores sepan qué tienen que hacer para evitar que ocurra este problema. Pues lo que tienen que hacer los investigadores es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer los investigadores es, ahora os pondré un ejemplo de estas cosas, lo que tienen que hacer los investigadores es simplemente que cuando están diseñando este estudio, sepa que es un estudio que no es experimental y que por lo tanto puede haber factores de confusión, y que ellos tienen que pensar con antelación en todos los posibles factores de confusión que pueda haber. Y tienen que hacer una especie de lista de factores de confusión. Y todos esos, que a veces son muchos, a veces pueden ser 10, 15, 20, todos esos deben ser incluidos en el estudio como variables del estudio y deben ser medidos convenientemente. Ya se encargará la persona que ayude a estos investigadores a diseñar el estudio, ya se encargará de decirles: oye, mira, este es un estudio observacional, puede haber factores de confusión y ahora vosotros tenéis que identificarlos. ¿Cómo se identifican los factores de confusión? Pues generalmente recurriendo a la bibliografía. En esa búsqueda previa que hemos hecho de todo lo que se ha publicado sobre este tema, hemos encontrado otros estudios publicados y ahí seguro que podremos ver qué factores de confusión son esos importantes que no se nos deben olvidar y no se nos deben escapar en nuestro estudio. Entonces, una vez que los investigadores ya sepan cuáles son los factores de confusión y los incluyamos en el estudio como variables, entonces ahí su tarea termina. Y luego vendrá la persona que analiza los datos, que es la que tendrá que ir viendo cuáles de esos son verdaderamente o no factores de confusión, es decir, cuáles confunden o no los resultados, y mediante distintos procedimientos estadísticos eliminar esa confusión. Fijaros que nosotros, cuando publicamos los resultados,
Aquí, esto es una tabla de resultados de un estudio en la cual lo que nos dice es el riesgo de depresión según el consumo de alcohol. Entonces aquí tenemos distintos consumos de alcohol, gente que no bebe nada, gente que bebe de 0 a 5 unidades, de 5 a 15, más de 15. Y entonces lo que nos dice es, en cada nivel, cuál es el riesgo de depresión. Este sería el riesgo basal, el riesgo 1, que es el de referencia, que es las personas que no beben nada. Y luego veríamos cómo estas personas que beben un poco tienen un riesgo de depresión disminuido. Esto es una odds ratio, que bueno, que ahora vamos a explicar muy bien en qué consiste, pero es que estos tienen 0,79 veces el riesgo que estos otros de tener depresión. A medida que beben más, este riesgo disminuye, y a medida que beben más, todavía disminuye más, hasta el punto que esta tendencia que hay aquí en la disminución del riesgo de depresión a medida que se bebe más, pues es estadísticamente significativo. Fijaros que esto es lo que se desprendería de los datos del estudio, pero fijaros que cuando nos presentan esta tabla, esto es el modelo crudo, que se llama. ¿Qué quiere decir el modelo crudo? Quiere decir el modelo en el cual pueden estar actuando los factores de confusión, porque no se han eliminado esos factores de confusión. Esto no es correcto. Esto presentar unos resultados simplemente con estos datos crudos es absolutamente inaceptable en una investigación. Se puede presentar el modelo crudo, pero a continuación hay que presentar los modelos ajustados. ¿Qué quiere decir ajustados? Quiere decir modelos en los que con el análisis estadístico se han eliminado los factores de confusión. Por ejemplo, a continuación nos presentan este modelo que está ajustado por edad y sexo. Aquí ya hemos quitado la posibilidad de que la edad y el sexo nos estén confundiendo los resultados. ¿Y entonces qué es lo que pasa cuando presentamos estos datos? Fijaros, comparar este con este. Fijaros cómo este riesgo de 0,79 ha aumentado muchísimo. Es decir, esto que parecía que beber disminuía mucho el riesgo, ahora resulta que lo disminuye, pero muy poquitín. ¿Qué quiere decir? Que la edad y el sexo estaban influyendo en gran parte sobre esta cantidad que aparecía aquí. De manera que cuando eliminamos su influencia, entonces esa cantidad se modifica. Y entonces ese es un riesgo ajustado por edad y sexo. Pero todavía podemos ajustar más por otros muchos factores de confusión. ¿Y cuáles son estos otros? Aquí tenemos este modelo ajustado por múltiples factores de confusión. ¿Cuáles son esos? Pues fijaros, edad, son todos estos de aquí. Un montón. Edad, sexo, tabaco, actividad física, energía, índice de masa corporal, etcétera, 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 etcétera. Aquí hemos metido todos los posibles factores de confusión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que este efecto crudo que nos decía que beber disminuye el riesgo de depresión, resulta que eso no es así. Y que verdaderamente, con este nivel de bebida, prácticamente, claro, que este número de aquí es muy, muy próximo a 1, prácticamente no influye en el riesgo de depresión. En estos otros niveles sí que hay una pero disminución mucho menor que el que había en el modelo crudo, y no es estadísticamente significativo, mientras que este crudo sí que lo era. Fijaros que unos investigadores hubieran presentado solamente este modelo crudo. La conclusión del estudio hubiera sido completamente distinta que cuando se presentan los resultados estos, que son los correctos. Esta es la verdadera asociación entre beber alcohol y tener depresión. Entonces, fijaros cómo las conclusiones de un estudio pueden variar completamente si se han hecho bien el control de los factores de confusión, como en este caso, o no se han hecho, como es este caso. Fijaros que para poder hacer esto,
los investigadores han tenido que tener en cuenta todos estos factores de confusión, han tenido que hacer la lista de ellos cuando diseñaron el estudio, tenerlos todos medidos en la base de datos, y entonces la persona que los ha analizado ha podido hacer esta operación, que es un análisis multivariado, y podernos dar estos riesgos ajustados. Si los investigadores no hubieran hecho esto, o si no hubieran pensado, por ejemplo, aquí puede que les haya faltado alguno, es decir, puede que alguien lea esto y diga, ah, pero es que aquí en esta lista de factores por los que han ajustado se han olvidado de este factor que en un estudio reciente ha salido como que está muy asociado con este problema y se han olvidado de él. ¿Esto qué ocurriría? Pues que le quitaría mucha fiabilidad a este resultado, porque alguien diría, pues oye, esto es una lectura crítica de este artículo en el cual se puede poner de manifiesto algunas insuficiencias o algunas cosas que no se han hecho correctamente y que es lo que le quita calidad al estudio y que es lo que le quita después nivel de evidencia cuando hacemos ese repaso de la evidencia. ¿Se entienden estas cosas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La verdad es que esto es uno de los, en fin, inconvenientes de no poder estar físicamente allí. No nos vemos las caras, yo no sé hasta qué punto esto está, en fin, despertando vuestra atención o queréis hacer alguna pregunta o algo. Pero, en fin, es lo que tenemos y es con lo que vamos a trabajar. No obstante, pues como antes, espero un poquito por si hay alguien que en algún momento quiere hacer alguna pregunta y la contestamos. Bueno, entiendo que no, entonces continúo. Y vamos a seguir. En este momento tengo una duda y es si verdaderamente estamos siguiendo toda esta exposición correctamente, si verdaderamente estáis viendo bien en la pantalla lo que yo estoy diciendo y me estáis escuchando bien. ¿Hay alguien que me pudiera dar algún tipo de feedback? Sí, ya veo que es correcto. La verdad es que estaba empezando a decir, a ver si estoy aquí. Vamos a dedicar esta segunda parte del taller a ver distintos tipos de diseños para que veáis un poco los distintos tipos de estudios que se pueden hacer, cómo son, qué características tienen, qué se puede y qué no se puede averiguar con ellos. Pero quiero hacer hincapié en lo que hemos visto hasta ahora. Todo este capítulo que acabamos de ver de los sesgos, de la validez de los estudios, de la validez interna, de la validez externa, del sesgo de confusión, etc. Esto es una de las cosas más importantes que verdaderamente tenéis que conocer las personas que os vayáis a dedicar a la investigación. Porque precisamente esto es lo que tenemos que hacer bien para que nuestros estudios sean fiables y son los errores que, si los cometemos, van a hacer que nuestros estudios pues no alcancen ese nivel que deberían e incluso muchas veces pues que no sean publicables, etc. ¿No? Bien, pues entonces cambiamos ahora de un poco de capítulo y entonces ahora vamos a ver distintos tipos de estudios y distintas formas de hacer estas cosas. Y lo primero es un concepto que todos conocéis perfectamente, que es el concepto de estudios transversales y de estudios longitudinales. Los estudios transversales son aquellos que las variables que estudiemos las estudiamos en un solo punto del tiempo. Es como si hiciéramos una foto en ese momento. Esto es un concepto muy conocido. Y, en sentido contrario, cuando alguna variable o la misma variable
o varias variables las estudiemos en distintos momentos del tiempo, entonces este estudio será longitudinal. El estudio longitudinal implica un seguimiento del sujeto. El estudio transversal no implica un seguimiento del sujeto. Un concepto también relativamente conocido, pero que da lugar muchas veces a equivocaciones. Saber qué es un estudio prospectivo, qué es un estudio retrospectivo. Esto lo que indica es la relación cronológica entre el principio del estudio y el momento en que ocurren las cosas que se van a medir. ¿El principio del estudio cuál es? Pues el principio del estudio lo consideramos ese momento en el cual nosotros estamos sentados en el sillón escribiendo el proyecto. Cuando hacemos eso, vamos a proponer medir algunas cosas que ya han pasado con anterioridad y que entonces las vamos a tener que ir a buscar en el sitio donde estén, y otras cosas que vamos a medir todavía no habrán sucedido cuando estamos escribiendo el proyecto. Las cosas estas que ocurrirán después se llaman prospectivas, las que ya ocurrieron en el pasado son retrospectivas, y a veces en algunos estudios mezclamos las dos cosas. Hay parte que medimos de manera prospectiva, parte que medimos de manera retrospectiva. En general, la idea es prospectivo es sinónimo de calidad, porque las cosas que medimos en directo nosotros cuando hacemos los trabajos las podemos controlar, las podemos estar muy pendientes de su calidad. En cambio, las cosas retrospectivas son cosas que ya sucedieron y que o bien son recordadas por los pacientes o bien están apuntadas, están escritas en algún sitio, como puede ser una historia clínica, etcétera, y no hemos controlado nosotros en directo esa información, sino que nos tenemos que fiar de lo que allí esté escrito o apuntado. Por tanto, prospectivo, mejor calidad; retrospectivo, siempre más posibilidades de sesgos de información. Entonces, según esto, con lo que ya sabemos hasta ahora, seríamos capaces de poner a cada tipo de estudio que se nos pueda ocurrir hacer, ponerle un apellido en cada una de estas cuatro categorías que vienen aquí. Es decir, nosotros cuando diseñamos un estudio, el estudio ese tiene cuatro apellidos siempre. Un apellido según su propósito, y según su propósito, esto ya lo hemos visto al principio del taller, será descriptivo o será explicativo. Explicativo y analítico es lo mismo. Así que el estudio será descriptivo o explicativo. Según la secuencia temporal, será transversal o longitudinal. Según la intervención del investigador, será observacional y experimental. Esto no lo hemos explicado lo suficiente todavía. Un poco sí, pero no de manera muy clara. En general, la idea es experimental, es cuando algunas de las cosas que ocurren en el estudio han sido provocadas por el investigador. Por ejemplo, en un ensayo clínico, el hecho de que un paciente reciba un determinado tratamiento y otro paciente reciba otro determinado tratamiento, quien lo decide es el investigador. No lo decide su médico, etcétera, en el libre ejercicio de su saber clínico. En cambio, en los estudios observacionales no hay nada que haya sido decidido por el investigador. Todo lo que se observa y se mide ocurre de forma espontánea. Y nosotros nos las arreglamos para estar por allí con nuestra lupa, con nuestro instrumento de medida, y tomar nota y cuantificar esas cosas que están pasando. Así que observables y experimentales. Y por último, según el momento en que ocurrieron los hechos en estudio, prospectivos o retrospectivos. Así que nosotros siempre, cuando digamos, vamos a hacer un estudio que es analítico, longitudinal, observacional y prospectivo, por ejemplo,
Y entonces cada estudio tendrá su calificativo en una de estas cuatro áreas de aquí. Entonces, ahora vamos a ver aquí unos esquemas que son muy ilustrativos y que nos van a permitir ver las distintas formas que tenemos siempre de hacer los distintos tipos de estudios. Fijaros que aquí todos los que hay en este primer esquema son descriptivos, y de cada uno de ellos, de los ejemplos que hay aquí, tenéis sus cuatro apellidos para que quede claro en todo momento qué es cada cosa. Y aquí tenemos esta raya roja, que es el inicio del estudio, que sería el momento en que nosotros estamos redactando el protocolo, y el futuro a la derecha, el pasado a la izquierda, en gris. En general, todas las cosas que estén en la parte gris serán menos fiables, porque o bien serán recordadas o bien serán apuntadas, estarán apuntadas por ahí en un papel, en una historia clínica, en un registro. Y en cambio, las cosas que ocurran en el futuro, vamos a estar ahí pendientes y vamos a poder conseguir que se realicen en las condiciones que nosotros deseemos que se realicen. Entonces, fijaros que todos los ejemplos que hay aquí están hechos sobre la misma ejercicio físico, calidad de vida. Entonces aquí lo que queremos en todos estos estudios que hay en la pantalla es describir eso. Es decir, queremos saber qué cantidad de ejercicio hace la gente y qué calidad de vida tiene. Entonces, el estudio descriptivo más clásico que se nos ocurriría a todos sería este de aquí. Es un estudio descriptivo en el cual estudiaríamos a una muestra de personas, las que sean, y entonces en ellas describiríamos el ejercicio físico y describiríamos la calidad de vida en un momento determinado del tiempo. Entonces les haríamos un estudio transversal y prospectivo, porque cuando nosotros estamos escribiendo todo eso, esto todavía no. Cuando llegue este momento, a esta persona le preguntaremos, dígame usted la cantidad de ejercicio que hizo ayer o que hizo la semana pasada. Pero cuando escribimos el proyecto, que puede ser unos meses antes o lo que sea, eso todavía no ha ocurrido. Entonces, en un estudio clásico. Esto mismo lo podríamos hacer también de esta otra forma que tenemos aquí, de manera retrospectiva, siempre y cuando tuviéramos esa información recogida en algún sitio. O bien fuéramos capaces de decirle a esta persona que estamos entrevistando, mire, yo no quiero que me diga usted el ejercicio que hizo ayer, sino quiero que me diga el ejercicio que hacía hace un año. Y voy a pasar un cuestionario sobre calidad de vida, pero no me responda con lo que se siente hoy, sino cómo se sentía usted hace un año. Esto se puede hacer, pero ya vemos que aquí la posibilidad de que haya sesgos de recuerdo es relativamente importante. Dependiendo mucho de lo que se pregunte, hay algunas variables, algunos aspectos que no son especialmente sensibles a los sesgos de recuerdo. Por ejemplo, si a una mujer se le pregunta cuánto tiempo dio lactancia a sus hijos, generalmente ella se acuerda con mucha precisión. Ahora, si nos pregunta lo que comíamos o el ejercicio que hacíamos hace un año, pues seguramente eso es más dudoso, en el sentido de que lo recordemos con menos precisión. También tendríamos aquí otro estudio clásico, que sería un estudio descriptivo longitudinal. ¿Longitudinal por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es medir la cantidad de ejercicio y la calidad de vida en un momento y repetir eso al cabo del tiempo. ¿Qué es lo que nos proporcionaría esto? Pues una visión longitudinal, es decir, la gente cada vez va haciendo más ejercicio o va haciendo menos ejercicio, o la calidad de vida de la gente va aumentando o va disminuyendo. Esto lo podríamos repetir tantas veces como quisiéramos, y además esto lo podríamos hacer en las mismas personas, en este corte transversal primero, y las mismas en el segundo, o distintas, podrían ser muestras independientes. Esto, la información que proporciona no es exactamente la misma, porque aquí podemos ver cómo ha cambiado cada persona individualmente. En cambio, si fueran muestras independientes, si fueran muestras distintas,
veríamos cómo ha cambiado el promedio, cómo ha cambiado la media de cada una de estas, de estos grupos que hemos estudiado en distintos momentos del tiempo. Este mismo descriptivo longitudinal lo podríamos hacer también de manera retrospectiva, si tuviéramos la información necesaria, y también lo podríamos hacer de manera, como está aquí abajo, ambispectiva, es decir, una parte en directo y una parte recordada. Por tanto, cuando diseñemos un estudio descriptivo, siempre vamos a tener varias posibilidades, unas más fáciles que otras, unas más fiables que otras. Generalmente los estudios que son más fiables, que son siempre que se hacen las cosas de manera prospectiva, pueden ser un poquito más complicados, y cuando son más sencillos, pues pueden tener más posibilidades de sesgos. Vamos a pasar ahora al terreno de los estudios analíticos o explicativos. Fijaros que aquí, todos los que hay, y seguimos con el mismo tema, ejercicio y calidad de vida. Ahora ya no queremos saber cómo es la cantidad de ejercicio y la cantidad de calidad de vida, sino lo que queremos saber es si hay relación entre ambas cosas, si ambas cosas están asociadas. Y así como en los primeros descriptivos no teníamos ninguna hipótesis previa, ahora ya sí que la vamos a tener. Ahora necesitamos tener una hipótesis. Y por ejemplo, podemos tener una hipótesis según la cual las personas que hacen más ejercicio tienen también mejor calidad de vida. Y entonces diseñaríamos cualquiera de estos estudios que tenéis aquí para contrastar esa hipótesis y ver si verdaderamente eso que nosotros suponemos que va a pasar se confirma con los datos o no. Un estudio muy clásico también que podríamos hacer para saber si hay relación entre ejercicio físico y calidad de vida sería este de aquí. Este es un estudio prospectivo, analítico, porque ahora ya no queremos simplemente saber lo que pasa, sino si hay relación o no. Observacional, porque nosotros ahora no vamos a intervenir en nada, vamos a estudiar personas que hacen ejercicio porque quieren y veremos su calidad de vida, y un estudio transversal. Entonces, al hacer este estudio podremos saber si hay relación o no entre ambas cosas. Podremos hacer una serie de pruebas estadísticas, etcétera, y ver los resultados de ese estudio y ver si verdaderamente coincide esto. Esto mismo lo podríamos hacer también de forma retrospectiva, perfectamente, siempre y cuando dispusiéramos de esta información. Pero, ¿qué limitación tiene este tipo de estudio analítico transversal? Pues tiene la limitación de que podríamos encontrar esta relación, pero siempre nos cabría la duda de si el ejercicio físico produce mejor calidad de vida o si es al revés, si es la calidad de vida que hace que las personas que estén mejor sean también las que más se animen a hacer ejercicio físico. Por tanto, en investigación, casi siempre lo que nos interesa no es tanto la asociación, sino qué es antes, y cuál es el factor de riesgo y cuál es la consecuencia. Para eso necesitamos hacer estudios longitudinales, como cualquiera de estos que hay aquí abajo. Entonces, estos estudios longitudinales no solamente nos van a decir si hay asociación, sino además vamos a saber qué es antes. Un estudio longitudinal podría ser este que tenemos aquí abajo. Esto es un estudio de cohortes. Es un estudio observacional, prospectivo, longitudinal. Fijaros, ¿por qué es longitudinal? Porque aquí el ejercicio físico lo vamos a medir en un momento y la calidad de vida en otro. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar en la población personas que de manera natural hacen ejercicio físico, que las hay, y otras que no lo hacen. Y con estas vamos a hacer un grupo, con estas vamos a hacer otro grupo. Y lo que vamos a ver es seguir a estas personas durante un tiempo y ver qué es lo que pasa con su calidad de vida. Su calidad de vida la vamos a conocer aquí también y aquí, al principio.
pero luego la vamos a volver a medir otra vez. Por tanto, ya vamos a tener, al menos de una de las variables, vamos a tener una visión longitudinal. Entonces sabremos verdaderamente si la hipótesis que tenemos, que es que estas personas que hacen ejercicio físico y que van a continuar y que continuarán haciéndolo durante todo el periodo de seguimiento, mejoran su calidad de vida o no. Este mismo estudio lo podríamos hacer también de esta manera, es decir, los estudios de cohortes también pueden ser retrospectivos, siempre y cuando dispusiéramos de esta información registrada en algunas historias clínicas o en algunos registros clínicos que nosotros tengamos. Estos estudios ya nos damos cuenta de que son bastante laboriosos, porque fijaros que hacer este estudio implicaría, lo primero, encontrar a estas personas, para lo cual a veces hay que hacer un estudio previo, descriptivo, para encontrar personas que hacen ejercicio y que no, porque eso no lo sabemos, las personas no llevamos en la cabeza un cartel diciendo yo hago ejercicio, yo no lo hago. Luego tendríamos que seguir a estos grupos durante tiempo. A veces hay ciertos problemas que estudiamos que requieren seguimiento de muchos meses o de años para al final explorar esta otra característica. ¿Cuánto tiempo de seguimiento depende? Depende del tiempo que necesite este fenómeno de aquí para producir su efecto, que sería ver este efecto, que sería la calidad de vida. Entonces, en cualquier caso, estos son estudios laboriosos, pero muy fiables, porque podemos hacer todas estas cosas en directo. Y por cierto, ya aprovechar para decir que aquí habrá factores de confusión seguro, porque las personas que hacen ejercicio y las que no lo hacen, no tenemos a las que mirar a nuestro alrededor, se diferencian en muchas cosas más. Además, ya solamente me refiero en hábitos saludables, me refiero a que no estarán enfermas, porque las personas que hacen ejercicio es porque están bien, las personas que no hacen ejercicio pues a veces es porque no les gusta y otras veces es pues porque tienen algún problema que se impide, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí habrá muchas diferencias entre los grupos que serán potenciales factores de confusión. Esto es una característica siempre que va asociada al hecho de que este estudio sea observacional. Por lo tanto, esto lo tendremos que tener muy bien en cuenta cuando diseñemos el estudio, listar todos esos factores de confusión y luego cuando hagamos los análisis y presentemos los resultados. Lo mismo que este, exactamente igual. Y encima en este vamos a tener el problema sobreañadido de que estos datos que vamos a registrar no están recogidos en directo y supervisados por nosotros, sino que están apuntados por ahí y vete a saber quién los recogió y en qué condiciones se recogieron. Pero este estudio de aquí sería mucho más fácil de hacer que este. En este tendríamos que esperar meses o años, en este no, este lo podríamos hacer prácticamente si tuviéramos esta información en las historias clínicas, lo podríamos hacer en unas pocas semanas, porque bastaría con tener acceso a esos registros e ir encontrando esa información que tenemos ahí anotada. De nuevo, un ejemplo de que los estudios más fiables suelen ser siempre mucho más laboriosos y costosos que los menos fiables. Ahora vámonos aquí abajo. Aquí abajo vamos a ver este otro tipo de estudios que fijaros que están al revés. Son muy parecidos a este o a este, pero las flechas están para allá. Quiere decir que vamos a hacerlos en sentido contrario. Aquí lo que hemos hecho es partir de personas que hacen ejercicio y no lo hacen y hemos formado los grupos. Y aquí lo vamos a hacer al revés. Vamos a partir de personas que tienen buena calidad de vida y otras que tienen calidad de vida peor. Y entonces lo que vamos a hacer es preguntarles a cada uno de ellos por la cantidad de ejercicio que hicieron. Esto se llama estudios de casos y controles. Y son un tipo de estudio también observacional, longitudinal, que es mucho más fácil de hacer que este de aquí. Fijaros que este estudio de casos y controles implicaría simplemente identificar personas que tienen buena calidad de vida pasándoles un cuestionario
y personas que tienen mala calidad de vida, eso se podría hacer en relativamente poco tiempo, y una vez que ya tenemos localizadas a estas personas, preguntarles por la cantidad de ejercicio que hacían hace un año, hace 5 años o cuando queramos nosotros. Fijaros que este tiempo hacia atrás pasa, no es tiempo real que consumimos, sino que es tiempo ficticio que lo transcurre el paciente con su mente, con su recuerdo. Por tanto, no tendríamos que esperar para obtener este dato. Aquí tendríamos que esperar años, aquí no tenemos que esperar nada. De manera que este estudio se puede hacer en bastante tiempo, este se puede hacer en muy poco tiempo. Este estudio tiene el problema de que, así como por ejemplo este factor, la calidad de vida, lo podríamos supervisar en directo, sin embargo este siempre sería recordado. Y este es el problema que tienen este tipo de estudios, estudios de casos y controles, que son un tipo de estudios que son muy fáciles de hacer, que yo recomiendo mucho que se haga en la práctica clínica, porque se hacen en muy poco tiempo, porque permiten responder preguntas de preguntas importantes de tipo de factores de riesgo, de causas de las enfermedades, etc. Y que este supuesto o posible sesgo de recuerdo no siempre va a ocurrir. Como digo, depende de qué es lo que preguntemos. Si preguntamos por el ejercicio físico, pues es posible, pero si preguntamos por otras cosas, por ejemplo, si una persona ha trabajado o no en determinado tipo de empresa, por ejemplo, que haya podido estar sometido a contaminantes químicos o cualquier cosa, eso es fiable. O lo que os decía antes, el número de embarazos que ha tenido una mujer, o si ha fumado o no. Es decir, hay muchas cosas que, aunque se pregunten de forma retrospectiva, no son especialmente sensibles a los sesgos del recuerdo. Y por lo tanto, si eso es así, este estudio podría ser muy fiable y desde luego mucho más fácil de hacer que estos otros estudios de cohortes. Cuando antes os he contado la anécdota del cáncer de colon y de la fibra, me refería a esto. Este tipo de estudios generalmente se hacen muchos y este tipo de estudios son los que proporcionaban un sesgo de recuerdo diferencial, es decir, estas personas que estaban enfermas de cáncer de colon, que sería este grupo de aquí, recordaban su fibra con distinta precisión que estas otras personas que eran personas sanas, que no habían tenido que ver. Entonces aparecía aquí una diferencia artificial. Cuando se empezaron a hacer este otro tipo de estudios, en los cuales esto era gente que comía mucha fibra y estos comían poca, y esto se podía supervisar en directo, aquí no había recuerdo, entonces al cabo de muchos años se vio que estos no desarrollaban tanto cáncer de colon como se creía, sino que desarrollaban un poquito más, pero mucho menos más. Y luego nos quedan estos últimos de aquí, que son los estudios experimentales. Fijaros que aquí aparecen estos datos que implica que estos grupos han sido formados al azar. Fijaros que un estudio experimental es idéntico a este de aquí. Es decir, un estudio experimental es un estudio de cohortes, pero la diferencia que tiene es que los grupos están formados al azar y por lo tanto son idénticos. El azar es nuestro aliado en este momento y hace que este grupo y este sean exactamente idénticos en todo, edad, en sexo, en todos los factores posibles de confusión que se nos puedan ocurrir, son idénticos. Entonces no hay factores de confusión. Por eso la superioridad de los estudios experimentales con respecto a los estudios observacionales. Es debido a esto. Y segunda diferencia, estas personas hacen ejercicio porque les da la gana y por eso el estudio es observacional. A estas personas les vamos a obligar nosotros a que hagan ejercicio. Nosotros introducimos ese factor, es un factor experimental que nosotros vamos a introducir en el estudio y por lo tanto hacemos que este estudio sea, pues eso, experimental, en lugar de ser un estudio observacional. Entonces, ¿qué enorme ventaja tienen estos estudios? Pues tienen la ventaja de que podemos ver exactamente cuál es el efecto del ejercicio físico sobre la calidad de vida de las personas. Este grupo y este tendrán la misma calidad de vida exactamente al principio, porque el azar
hace que esa calidad de vida esté aquí igual, y entonces todo lo que pase después de que empecemos el estudio será debido a la única diferencia que va a haber entre los grupos, que es esta. Y por lo tanto es el único tipo de estudios en los cuales podremos establecer una relación causal. Es decir, aquí en este tipo de estudios podemos decir el ejercicio físico produce un aumento en la calidad de vida. En este otro tipo podemos decir el ejercicio físico se asocia con una mejor calidad de vida, que no lo mismo, es distinto, y es una diferencia muy importante en el mundo clínico y en el mundo también de la investigación. Así que cuando nosotros nos planteemos alguna cuestión sobre ejercicio y calidad de vida, alguna cuestión analítica, siempre vamos a tener muchas posibilidades, y cuando nos sentemos en la oficina o con la persona que nos ayude a diseñar estas cosas, tendremos que discutir cuál de estas opciones queremos hacer, y eso dependerá de nuestras posibilidades, de nuestras tiempo, porque en principio siempre buscaríamos lo mejor, lo más fiable, dentro de las posibilidades que haya. A veces no es posible eso y optamos por otras soluciones que son más sencillas pero con más posibilidades de sesgos, y todo eso lo tendremos que explicar y lo tendremos que argumentar cuando decidamos cuál va a ser finalmente nuestra posición en el estudio. Aquí tenéis otro esquema que es lo mismo. Aquí tendríamos los estudios descriptivos, aquí tendríamos los estudios analíticos, dentro de los analíticos los observacionales y los experimentales, y dentro de los experimentales los distintos tipos, que todavía no los hemos explicado, ahora lo vamos a ver un momentito, pero dentro de los experimentales estos son los mejores, los ECAS, que son los experimentales controlados y aleatorizados. Y aquí abajo tenéis en esta escala el grado de evidencia que proporcionan los estudios. De menos, que serían los descriptivos, después estos y después estos, y dentro de los experimentales los aleatorizados, controlados y aleatorizados, que serían los mejores de todos, serían prácticamente equivalentes a los experimentos que se hacen en el laboratorio en condiciones muy contrastadas. Por tanto, siempre tendremos donde elegir. Vamos a dedicar unos minutillos de lo que nos queda ya a esta parte que es fundamental. Fijaros, estamos hablando en todo momento de la evidencia. Esto en el curso de investigación lo desarrollamos con mucho más tiempo, pero ahora vamos a hacer simplemente unas pinceladas. Hemos dicho, esto es fundamental. ¿Cómo se revisa la evidencia? Lo primero, tenemos que ser capaces de formular la pregunta PICO, esta que ya todos conocéis lo que significa. La P, que es el paciente guión problema, es pues un determinado problema, por ejemplo, en pacientes diabéticos de tal edad. La intervención experimental es la intervención que nosotros queremos contrastar si funciona mejor que otra. La intervención con la que la vamos a comparar, esto muchas veces es el tratamiento habitual que se esté dando actualmente a los pacientes, y esto es el resultado que nosotros queremos obtener. Cuando aplicamos una intervención es con la intención de mejorar algo, por ejemplo, de mejorar el grado de control de la hemoglobina glicosilada en un diabético, o para mejorar el grado de dolor que tiene un paciente que tiene fibromialgia. Pues bien, nosotros tendremos que ser capaces de formular con toda nitidez esta pregunta PICO, que no es nada más que la pregunta de investigación, pero expresada en estas de esta forma. Porque para poder investigar, para poder revisar la evidencia, se necesitan preguntas muy concretas. Porque fijaros que para revisar la evidencia vamos a tener que transformar estos conceptos de aquí en palabras que entiendan las bases de datos bibliográficas y que nos proporcionen, nos devuelva esas publicaciones que hay. Es decir, vamos a tener que trasladar esto al lenguaje de las bases de datos documentales para que lo entiendan y nos digan exactamente qué es lo que se ha publicado respecto a esto.
Aquí tenéis varios ejemplos, yo creo que esto es relativamente conocido por todos. No siempre vamos a tener una P, siempre vamos a tener, pero una I no. A lo mejor en algún tipo de estudio que vamos a hacer, que no queremos estudiar ninguna intervención, sino que es de otro tipo, pues no va a haber ni una I ni una O, etc., ¿no? Por tanto, puede haber distintas combinaciones. Una vez que tenemos la pregunta pico clara, la siguiente operación es localizar las pruebas, esa evidencia que son esas pruebas, esas cosas publicadas, localizarlas en las bases de datos bibliográficas. Entonces aquí hay algo importante que resaltar muy rápidamente en esta diapositiva. Fijaros que la evidencia está en cuatro cajones distintos que son estos que tenéis aquí. Las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica, pues las conocemos. Las guías de práctica clínica son los libros en los que nos hacen los organismos internacionales o las sociedades científicas o lo que sea, nos hacen unas recomendaciones de práctica clínica basadas en la evidencia. Es decir, basadas en que alguien ha revisado ya la evidencia que hay sobre ciertas cosas y entonces dicen, bueno, esto ya está suficientemente probado, así que esto lo vamos a recomendar. Estas guías de práctica clínica es obligado conocerlas y es obligado buscarlas, además, en ciertas bases de datos, como tenéis aquí algunas, está, por ejemplo, las guías españolas, están todas en este enlace, luego a continuación veréis los enlaces para poder entrar en todos estos sitios. La siguiente cajón de donde tendremos que buscar es en lo que se llama las bases de datos de evidencia. Las bases de datos de evidencia es, por ejemplo, la biblioteca Cochrane, que conocéis, el TRIP Database, Bandolier, Clinical Evidence, UpToDate, etc. Hay un montón, pero nosotros lo que más usamos normalmente es la biblioteca Cochrane. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay es revisiones sistemáticas y revisiones sistemáticas barra metaanálisis, es lo mismo. Lo que pasa es que el metaanálisis incluye además pues, un análisis estadístico de los estudios que se han tenido en cuenta, etc. Pero no solamente la simple revisión de los artículos que se han publicado, sino que hay una lectura crítica de esos artículos. De manera que esos artículos se dice, este trabajo es muy bueno y le ponemos un 9 y este otro es muy deficiente y tiene un 3. ¿Cuál es la diferencia entre que tenga un 9 o que tenga un 3? Pues que tenga sesgos como esos que hemos visto o no los tenga. Entonces, para hacer esa valoración de los trabajos, hay unas escalas en las cuales se van mirando uno por uno los distintos tipos de sesgos y se dice si ese estudio lo tiene o no lo tiene. Y al final lo que se hace es que se queda con los mejores, con los que tienen más puntuaciones más altas, y con eso sacan el grado de evidencia que hay sobre ese tema, sobre esa pregunta pico, que puede ser alto, medio o bajo. Así que aquí es obligado buscar, siempre buscaremos en la Cochrane, y este trabajo ya nos lo da hecho, porque esto lo ha hecho gente que sabe mucho más que nosotros y que ya nos van a decir más o menos las cosas como están. Si nosotros el tema sobre el que queremos hacer nuestra investigación encontráramos que ya tiene una evidencia alta, pues eso le quitaría bastante interés a nuestra nueva investigación. Nosotros lo que buscamos es precisamente que tenga baja evidencia, o media al menos, ¿no? Para decir, oye, mira, todavía hay muchas lagunas aquí, se han hecho estudios pero no lo suficientemente buenos, y entonces merece la pena proponer un estudio nuevo en el cual yo pueda aportar un estudio de mayor calidad que lo que hay hasta ahora. Esto es relativamente frecuente, entonces cuando nosotros escribamos nuestro proyecto, esto es una parte fundamental de lo que tendremos que poner en la introducción. En la introducción no solamente tenemos que decir que sabemos un montón sobre la diabetes y la hemoglobina glicada, sino además que sobre el tema que nosotros queremos investigar, que es por ejemplo sobre si el ejercicio físico mejora el grado de control, sobre eso se ha investigado poco y lo que se ha investigado tiene un nivel de evidencia bajo. Entonces eso le da automáticamente a nuestro estudio un grado de relevancia, que es lo que todos buscamos cuando queremos hacer una investigación. Y
Y esto es muy importante que lo desarrollemos bien en la introducción del estudio cuando lo escribamos. Siguiente cajón, las bases de datos bibliográficas. Bases de datos bibliográficas son las que conocemos todos, que es la que todos seguro que hemos hecho alguna búsqueda en alguna de ellas, por ejemplo PubMed. Otras ya menos conocidas y menos usadas, y que cuando hablamos de estas cosas en los cursos, etc., pues hay mucha gente que no las ha utilizado nunca, que es por ejemplo Scopus o la WOS. Scopus es la más grande. La WOS es esta que produce, entre otras cosas, el factor de impacto, este famoso factor de impacto que usamos para medir el nivel de calidad de las revistas. Ahora, a continuación, os voy a decir en cuáles de estas bases de datos tenemos que buscar, porque este es otro de los problemas que tenemos muchas veces cuando revisamos la evidencia. En cualquier caso, ¿qué tienen estas bases de datos bibliográficas? Estas bases de datos bibliográficas lo que tienen es revistas seleccionadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si, por ejemplo, en atención primaria en el mundo hay 200 revistas, ellos han seleccionado 30. ¿Cuáles? Las que le han parecido mejor. ¿A quién le ha parecido mejor? A los dueños de la empresa que hace esto, que es Scopus, que es una empresa europea que tiene la sede en Holanda. La WOS, que es una empresa americana, una empresa quiere decir que ganan dinero porque venden su base de datos. La WOS es americana. La WOS es muy anterior a Scopus. Scopus es la respuesta europea al monopolio que tenían Estados Unidos hasta hace unos años. Y luego está PubMed, que es americana también, pero esta es pública. Esta es gratuita, pública, que hace el gobierno de los Estados Unidos. Y estas son las bases de datos del CSIC, que es pública también, y aquí están todas las revistas españolas. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que están seleccionadas las revistas, pero de esas revistas están incluidos todos los artículos. Y por tanto, aquí puede haber de todo. Así como esto que tenemos aquí está ya valorado, esto no. Aquí nosotros tenemos que tener una cierta capacidad crítica, porque muchos de los artículos que nos encontremos aquí, en estas bases de datos, cuando hacemos la búsqueda bibliográfica, son artículos deficientes. Incluso muchos de estos artículos podrían haber sido eliminados de la revisión sistemática por estos que han hecho las revisiones sistemáticas, porque no tienen el suficiente nivel de calidad. Esto quiere decir que no todo lo que hay aquí publicado es bueno. Y aquí además hay un fenómeno curioso, y es: hay artículos publicados en las mejores revistas, las que tienen el factor de impacto más alto, artículos que pueden ser deficientes. Y al revés, hay excelentes artículos, excelentes trabajos publicados en revistas que pueden incluso no estar en estas bases de datos bibliográficas. Entonces, o al menos que están, pero en revistas que tienen un factor de impacto muy bajo, ¿no?, y que nosotros las consideramos como de segunda fila. Bueno, esto es algo con lo que hay que saber manejarse, ni fiarse simplemente por el nivel de la revista, ni tampoco pensar que lo que está publicado en las revistas de menor nivel es peor, ¿no? Por eso esto requiere capacidad crítica por nuestra parte. Y por último, Internet. Internet, el Google Académico, sobre todo, el Google Scholar, que tiene un componente mucho más de publicaciones científicas, etc. Pero ¿cuál es el problema de aquí? Pues que cuando nosotros hacemos una búsqueda en las bases de datos bibliográficas, por ejemplo, tenemos 100, y cuando hacemos la misma búsqueda aquí obtenemos 100.000, ¿no? Entonces, claro, aquí, si aquí tenemos que ser críticos, pues aquí ni os cuento cómo tenemos que ser con las cosas que encontremos en estas bases de datos, ¿no? Por tanto, esto lo podremos utilizar en ciertas ocasiones, pero con mucha más cuidado, y con mucho más espíritu crítico. Aquí tenéis todos los enlaces de todas estas bases de datos. Lo único que tenéis que hacer es pinchar aquí, y como ya nos va quedando poco tiempo, me voy a explicaros cómo llevar a cabo la búsqueda, cómo hacerlo. Esto es importantísimo, porque la búsqueda, fijaros,
Aquí, nosotros cuando nos enfrentamos a una revisión de la evidencia, que como digo, es la primera parte fundamental, imprescindible, de la que tenemos que partir siempre para hacer una investigación, nosotros lo que necesitamos es esto. Esta I en verde es la información de interés, es lo que realmente hay publicado de interés en el mundo sobre nuestra pregunta PICO. Y lo naranja que está por ahí debajo, que casi no se ve, es lo que vamos a obtener al hacer la búsqueda. Esto sería lo ideal, pero esto puede ser difícil, a veces no es tan difícil, depende de las cosas que queramos preguntar. Pero a veces es difícil, pero el problema es que muchas veces es imposible obtener esto. ¿Por qué es imposible? Porque no podemos decir en el lenguaje de las bases de datos documentales exactamente lo que queremos. Es decir, a veces nos metemos en unos tipos de temas de investigación, de conceptos, de planteamientos que no se pueden decir con palabras, con un pequeño número de palabras, a las bases de datos estas para que nos devuelvan lo que se ha publicado sobre eso. Entonces, tenemos que buscar alguna manera de que esto lo podamos hacer bien, y es esta de aquí. Esta de aquí es la forma en que nosotros, sin tener grandes conocimientos, podemos hacer unas buenas búsquedas bibliográficas que nos van a dar todo lo necesario. Fijaros que no hay ninguna parte de lo verde que se salga del círculo naranja, pero nos van a dar en cambio trabajo extra, porque nos van a dar muchas cosas que las vamos a tener que ir quitando a mano. Hoy en día eso no es un problema, porque revisarse 500 artículos que nos hablan en una búsqueda en la pantalla del ordenador se puede hacer en una tarde, y no es nada más que una tarde de trabajo, no es más, ¿no? Por tanto, esta búsqueda es la que vamos a ver y la que yo propongo siempre que se utilice cuando hacemos las cosas. Está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? Una de las cosas más frecuentes con las que nos encontramos siempre, que son búsquedas hechas de esta manera. Son búsquedas hechas en las cuales tendríamos que haber obtenido I, y lo que encontramos es esta parte naranja. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre o bien porque no se han buscado todas las palabras necesarias para que nos devuelva los artículos, no se ha prestado suficiente atención a eso, o bien porque no se ha buscado las bases de datos necesarias y se ha buscado muy frecuente, por ejemplo, para hacer la búsqueda en PubMed, y entonces eso es incorrecto. Y ya el colmo sería esto de aquí, en lo cual pues es muchísimo trabajo y además dejándonos muchas cosas fuera. ¿Cuáles son las bases de datos apropiadas? Aquí tenéis unos datos. Porque yo esto muchas veces lo hemos discutido con los investigadores y decían, no, hombre, yo es que creo que es preferible esta, que es preferible la otra. Aquí ahora ya tenemos unos datos propios en los cuales podemos ver exactamente la situación. Esto es 16.000 artículos de biomedicina que tenemos de Castilla-La Mancha, que es una de las cosas en las que yo trabajo, es en esto. Nosotros actualizamos cada mes esta información para ver las citas nuevas que reciben, etc. Entonces cada mes hacemos la búsqueda de todos estos artículos de Castilla-La Mancha en estas cuatro bases de datos que tenéis aquí, PubMed, Scopus, la OBOS y las bases de datos españolas del CSIC. Entonces cada artículo yo sé en qué bases de datos está. Entonces puedo saber cuál es la mejor, la que proporciona mejor la información. Bueno, por no extenderme mucho, fijaros, si alguien buscara solamente en PubMed, se perdería el 43% de los artículos de biomedicina y ciencias de la salud de Castilla-La Mancha, no estarían ahí. Supongo que eso es lo mismo que pasa en cualquier otro sitio. Si solamente hubiera buscado en esta, que es la WOS, se perdería el 26%. La mejor de todas es Scopus. Si alguien que solo buscara en Scopus, solamente se dejaría fuera el 9%. Y además, en las bases de datos del CSIC, que son revistas españolas, están el 5% de los artículos que no están en ninguna de estas otras y que son además artículos hechos en España, en nuestro propio terreno, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es Scopus, la WOS y CSIC. Y además, Cochrane, que no está aquí, pero es una de las bases de datos
como hemos dicho, de evidencia en las cuales es obligado a buscar. Con esas que busquemos es suficiente. PubMed, entre otras cosas, como veis, está íntegramente contenida en Scopus. PubMed no tiene ni un solo artículo propio que no esté en las otras bases de datos. Y específicamente PubMed está íntegramente contenida en Scopus. Lo que no deberíamos hacer nunca es buscar en PubMed y decir, ya está, pues esta es la revisión de la evidencia que yo quiero hacer. Y para terminar, porque ya nos queda poco tiempo, vamos a ver cómo se hace una búsqueda bibliográfica. Fijaros, hacer una búsqueda bibliográfica tiene una parte complicada y una parte muy sencilla. Y además, esto es justo lo contrario de lo que se piensa normalmente. La gente lo que piensa es que, bueno, sacar las palabras de búsqueda pues, es fácil, porque quieres hacer un estudio sobre los ancianos, las caídas en los ancianos, pues eso es fácil, y que lo complicado es hacer la búsqueda en las bases de datos bibliográficas. Y es justo al revés, es decir, lo complicado es hacer la cadena bien hecha, claro, no de cualquier manera, porque una vez que se tiene la cadena, buscar es sencillísimo y no hace falta saber nada en ninguna de las bases de datos. Lo único que hace falta saber es entrar en la base de datos y poner ahí la cadena que hemos fabricado. Por tanto, hay que hacer la cadena, y esto que llamamos la cadena o la estrategia de búsqueda es algo en lo que muchas veces vais a necesitar ayuda, y que nosotros muchas veces a los investigadores en la oficina, por ejemplo, o en otros sitios, pues les ayudamos a hacer la cadena, porque eso es fundamental. ¿Cuál es la idea? La idea es que a partir de la pregunta pico, por ejemplo, la pregunta pico esta es, queremos saber ECAS, fijaros que aquí incluso nos permitimos el lujo de decir, queremos solamente estudios aleatorizados, controlados, que hayan estudiado cualquier tipo de intervención para prevenir caídas en ancianos. Nos da igual que la intervención que haya sido. Esto es una pregunta pico. Ahora, la primera cadena que haríamos con esto es unir con AND estas primeras eslabones de la cadena. Esto entonces ya es un esbozo de lo que será la cadena inicial. Esto naturalmente aquí lo he puesto en castellano, pero las cadenas las hacemos en inglés, porque la búsqueda de las bases de datos son en inglés todas. Esta primera cadena, lo que tenemos que hacer es buscar sinónimos de todas estas, cada uno de los eslabones. Esto es la parte fundamental, la parte que no se hace normalmente. Así que ancianos se puede decir de muchas maneras. Se puede decir así, se puede decir así, 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 así. Y hay que buscar sinónimos hasta que ya no encontremos más sinónimos. Todos estos sinónimos irán unidos por un OR en la cadena, y todo esto irá dentro de un paréntesis. Entonces, con esta otra igual, con esta otra lo mismo, fijaros que estas todas, prevention, preventive, prevent, prevents, todas tienen la misma raíz que es esta, y esto lo podríamos sustituir por un asterisco, esto es lo que se llama un truncamiento. Y luego esta otra. Y entonces, de manera que la cadena definitiva, pues quedaría, aquí tenéis ejemplos, etcétera, que ya os los leeréis, pero esta cadena de búsqueda que he puesto en el ejemplo, me voy a ir para abajo. Bueno, esa justamente no la tengo aquí, pero sería la que tenéis, aquí tenéis que aquí hay desarrollado otro ejemplo distinto. Esa cadena sería la que tenéis aquí. Aquí tenéis el ejemplo de una cadena de otra cosa que sería así. Esta concretamente es una cadena que es la equinoterapia, es decir, terapia con caballos para mejorar el daño cerebral adquirido. Esta sería la cadena definitiva, y entonces esta cadena, pues cogiéndola así, copiándola en el y pegándola directamente en cualquiera de las bases de datos que hemos visto, en PubMed, en Scopus, en
nos devuelve los artículos que contenga. Entonces, por eso digo que no hay ningún misterio en hacer la búsqueda. Es la misma cadena que hay que colocar en todas las bases de datos. Esta es la WOS, esta es la Cochrane, en todas la misma. Por tanto, lo difícil es hacer la cadena. Y para eso se puede necesitar ayuda. Y termino ya, porque son las 12:15. Aquí tenéis ya esbozado ya más en concreto los pasos a seguir para realizar la investigación. Estas son todas esas fases que tenemos que ir pasando, toda esta fase preliminar, buscar la evidencia, aclararnos, merece la pena, no merece la pena, sigo con esto, lo modifico. Una vez que ya lo tenemos claro, el diseño, la redacción del proyecto. Esto es importantísimo, como hemos visto, para que este documento que escribamos, primero, no tenga sesgos, segundo, pase fácilmente cualquier evaluación externa que necesite el CEIC o cualquier otra cosa y podamos hacerlo. En esto nos tendrán que ayudar, seguro. Luego vendría la fase de ejecución y la fase de los datos y análisis estadístico y finalmente la fase de comunicación, generalmente a un congreso, redacción del artículo y ya con eso cerraríamos el círculo y aportaríamos, ojalá que un estupendo estudio nuevo lo aportaríamos a los niveles de evidencia. Y nada más, es decir, ya tenemos que terminar porque los horarios nos piden que seamos rigurosos, sobre todo con la finalización de los talleres. Yo insisto en que, primero, ha sido un placer para mí compartir estos, en fin, virtualmente, estos minutos con todos vosotros. Me hubiera gustado estar allí porque siempre es extraordinariamente importante vernos las caras, pero espero que nos las podamos ver en el futuro y que podamos tener ocasión de que algunos os animéis, por ejemplo, a hacer el curso, etc. Y desearos pues, que os animéis, que no es tan complicado, que podríamos ver muchos ejemplos en los cuales veis como estupendos estudios están a nuestro alcance completamente, siempre que sepamos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y nada más, desearos que terminéis con éxito el congreso y que nos podamos ver en algún momento. Si alguien, este es mi correo electrónico, si alguien quiere, aparte de que pueda contactar con Sergio, si está interesado en la oficina o en alguna cosa, si alguien pues, quiere alguna cosa que quizá hubiéramos podido hablar en directo allí, pues me puede mandar con toda tranquilidad un correo electrónico a este correo. Y nada más, muchas gracias a todos y seguiremos en contacto.